Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera jornada del Minicup 2020. Comenzamos el día martes y hoy terminamos con la alegría de estar cumpliendo un trabajo en condiciones, ustedes se advertirán, difíciles, pero con la tranquilidad de estar haciendo lo mejor en esta, que es una actividad Precongreso Argentino de Virología. El Congreso Argentino de Virología es el evento más importante de la Sociedad Argentina de Virología, una división de la Asociación Argentina de Microbiología. Recuerden ustedes que con la inscripción que realizaron, están participando en un sorteo por 3 becas para asistir al 13.º CAP 2021, que se realizará, estamos seguros, del 29 al 31 de marzo de el año que viene. El resultado de ese sorteo se publicará por nuestras redes sociales el lunes 28 de septiembre. Redes sociales que tienen la inscripción y el signo de Facebook por el que ustedes nos están mirando, que es viro.arg, en Twitter, Instagram y YouTube, virología-arg. Las 3 jornadas de este minicab, afortunadamente, van a quedar grabadas, disponibles para compartir, conversar, volver a ver, recomendar en Facebook y en YouTube de la Sociedad Argentina de Virología. Como les decíamos, hablábamos de tiempos difíciles, entonces a tiempos difíciles, auspicios y patrocinios muy necesarios, entre ellos el del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, y de la American Society for Microbiology. Además, algunas de las empresas que nos acompañan, Altona Diagnostics Argentina y Biodiagnóstico. Sea para ustedes que tienen un formulario de preguntas para hacer consultas, estará accesible en esta página de Facebook donde nos están mirando y también es el mismo que ustedes ya recibieron al confirmársele la inscripción. Dicho esto, tengo el honor de presentar a la doctora María Victoria Preciado, que es la coordinadora científica del CAP 2021 y directora del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. María Victoria, en tu nombre, damos por saludados a todos los de esta mesa virtual. Adelante con la última jornada. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Diego. Y bueno, como muy bien dijiste, hoy llegamos al último día de este Minicup 2020, con mucha alegría y con mucho orgullo de que todo ha venido saliendo estupendamente bien. Hoy vamos a tener una actividad de mesa redonda y plenaria, como vinimos teniendo hasta ahora. La temática que vamos a tratar es de virus emergentes. Debiéramos haberle puesto no SARS-CoV-2. Y tenemos la alegría de decir también que esta mesa está patrocinada por la American Society for Microbiology. Esta mesa va a estar moderada por 2 investigadoras de la SAR, como son Cibele García, investigadora independiente de CONICET y directora del Laboratorio de Estrategias Antivirales del Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA CONICET. Y la doctora María Alejandra Morales, que es directora y coordinadora científico-técnica del INEV, del Instituto de Enfermedades Virales Humanas, y que forma parte a su vez del ANLIS. Así que bueno, los dejo con ellas, que van a dar comienzo a la actividad de la mesa redonda. Muchas gracias, Victoria. Muy buenas tardes a todos. Realmente es un gusto poder acompañar en el desarrollo de esta mesa redonda que, como bien decía Victoria, la planteamos con la intención de poder considerar
otros emergentes virales que son de gran interés internacional, pero que particularmente constituyen experiencias importantes en nuestra región, ya sea por su alto impacto en términos de morbimortalidad o por su potencial epidémico, y que han representado y siguen siendo importantes desafíos, como es el caso de las zoonosis virales transmitidas por roedores y por vectores. Sobre estas temáticas, entonces, contaremos con tres disertantes: la bioquímica Julia Brignone, de Argentina, y los doctores Jean-Pierre Schwarzman, de Brasil, y Víctor Guillermo Sequeira Busarquis, desde Paraguay. Entonces, vamos a iniciar con la primera presentación, que es sobre la emergencia de fiebre hemorrágica por mama arenavirus en Bolivia y actualización del diagnóstico de la fiebre hemorrágica argentina. Por supuesto, para mí es una alegría poder presentarles a una colega y una compañera de trabajo, como es Julia. Julia es bioquímica, es una de las jóvenes profesionales del Instituto Maistegui. El instituto es el coordinador del programa de control y prevención de la fiebre hemorrágica argentina desde hace muchos años en nuestro país, y también es uno de los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud en el estudio de las fiebres hemorrágicas virales. Julia es la jefa de la división Robovirus en el Departamento de Diagnóstico Laboratorial y Referencial, y tiene una amplia experiencia en el estudio de las infecciones por hantavirus y arenavirus en humanos y reservorios. Así que te damos la palabra, Julia, para que puedas darnos tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y ante todo el agradecimiento a poder participar en este evento tan importante para todos, ¿no? Así que, bueno, vamos a arrancar para no demorarnos. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la fiebre hemorrágica argentina, y después retomamos con la emergencia, como bien decían en la presentación, de este mamarenavirus en Bolivia el año pasado. Bueno, la fiebre hemorrágica argentina, como bien sabemos muchos de los que participamos de este evento, es una enfermedad zoonótica transmitida por roedores. En este caso, su reservorio en la naturaleza es el Calomys musculinus, y su agente etiológico, el virus Hunim. Es un virus que pertenece al género de los mamarenavirus dentro de la familia Arenaviridae. Este virus ha definido un área endémica a través de la presentación de los casos de fiebre hemorrágica argentina en humanos en el centro de nuestro país, abarcando las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y el noreste de La Pampa. Ha definido a lo largo desde su emergencia en fines de la década de los 50, ha ido ampliando a medida que han ido apareciendo los casos con confirmación de laboratorio. Hay zonas donde emergen, zonas nuevas, y luego también hay algunas zonas en las cuales se van dando silencio de casos y reemergen, como es el caso o la región de Azul, donde estuvo silenciosa, por decirlo, por muchos años, alrededor de 20 años, y en los últimos 10 años, reemergieron casos en esa zona. Y además, en los últimos años, la emergencia en las localidades cercanas a la costa atlántica, de Chapadmalá, aproximadamente más o menos en La Dulce, en todas esas localidades ha habido casos, por lo tanto, comienza también la vigilancia en todas estas regiones. Además de, podemos ver la distribución de su reservorio, el Calomys musculinus, es mucho más amplia de lo que es la región endémica, ¿sí? Vemos que se extiende desde Perú, Bolivia, hasta nuestra provincia de Chubut, en Argentina, por supuesto, donde la región endémica es mucho más pequeña y se encuentra en la región central. Perdón.
Podemos ver de esta manera que la región endémica de esta patología está definida por lo que son los casos confirmados en humanos, y como bien les decía, la distribución de este reservorio es mucho más amplia. De esta manera, lo que se plantea año tras año son diferentes estrategias de vigilancia por el grupo de trabajo en terreno del Instituto Maestei, donde se van realizando vigilancia de roedores en diferentes localidades, de acuerdo a la emergencia de localidades de casos nuevos en zonas nuevas, en la reemergencia, y también en zonas por fuera del área endémica, de manera tal de poder estudiar el riesgo que existe para los habitantes de esa región por la distribución de este calomis que podría estar o no infectado. De esta manera podemos dar, de ese modo podemos estudiar y podemos trabajar en el control, trabajando en prevención. Sabemos que el Instituto Maestei cuenta con una planta productora de vacunas virales de uso en humanos. A partir del 2001 recibió la habilitación y en 2006 obtuvo el registro de la ANMAT, el ente regulador en nuestro país, donde a partir de allí podemos trabajar en prevención y podemos ver que con la vacunación a partir de los años 90-91, cómo se produjo el descenso, mejor dicho, de los casos que podemos ver en color gris o celestito, cómo se ha producido la disminución de los casos con el aumento de la vacunación dentro de la región endémica. Sabemos que la vacuna Candida 1 está indicada en personas mayores de 15 años, en ambos sexos, y que además está en el calendario de vacunación de inmunizaciones a partir del año 2007 para todos aquellos que habitamos la región endémica, vivimos en ella o que momentáneamente trabajamos en esta región endémica. Para todos ellos está indicada. Podemos ver en esta placa cómo ha sido el aumento de los casos notificados por diferentes factores. Desde, por ejemplo, el año 2010, que fue la unificación de la ficha epidemiológica de síndrome febril y señas específicos, donde de esa manera podemos ver el aumento de la notificación de casos y que en algunas oportunidades conlleva a un aumento de los casos confirmados de esta patología. También aumenta la notificación, por supuesto, con algunas otras factores, por ejemplo, es la epidemia de dengue, en el caso 2009-2010, 2015. Por supuesto que en la pandemia que estamos atravesando también ha aumentado la notificación de casos, o sea, la sospecha clínica en los médicos hace que tengamos mayor número de casos a estudiar y conlleva en algunas oportunidades un aumento de casos confirmados. En el caso de este año, 2020, hasta la semana epidemiológica número 35, a fines de agosto, tenemos notificados 336 casos, 34 confirmados y lamentablemente 3 fallecidos. Esta patología sabemos que tiene un periodo de incubación entre 7 y 14 días aproximadamente, comienza con un síndrome febril inespecífico, mialgias, artralgias, común en varias patologías, ¿no es cierto? Lo importante a conocer es cómo estudiamos esta patología en este periodo agudo de la enfermedad. Nosotros lo trabajamos a través de una PCR en tiempo real, donde trabajamos con sondas y primers específicos que amplifican el gen de la glicoproteína en el periodo agudo. También trabajamos con los aislamientos virales en cultivos celulares únicamente en el caso de los fallecidos. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, además de la muestra del periodo agudo previa al pasaje de plasma, también solicitamos una muestra de los 60 días. Esta muestra de los 60 días es para el estudio de los anticuerpos y poder trabajar tanto por las metodologías serológicas de ELISA y neutralización, descartar o confirmar estas infecciones por seroconversión. Lo importante también de esta patología es que conocemos un tratamiento efectivo. Este tratamiento se aplica desde fines de la década del 70, donde ha habido muchísimos estudios y se llegó a determinar una unidad terapéutica, una dosis adecuada que debe ser transfundida en los primeros 8 días de la enfermedad. Lo importante a conocer para definir la unidad terapéutica son el título de anticuerpos neutralizantes, de los cuales nosotros lo realizamos en esta segunda muestra o en la muestra de los convalecientes, de los donantes, la titulación de los anticuerpos neutralizantes. Lo que podemos ver en esta gráfica es la disminución de la letalidad
de esta patología con la transfusión de este plasma inmune, este tratamiento que tenemos indicado para la patología, de un 30 a un 1%. Con respecto al síndrome neurológico tardío, este síndrome es un síndrome que se da exclusivamente en aquellos pacientes que han sido tratados con plasma inmune, en un porcentaje de estos pacientes, por supuesto que no en todos, en un 8 a 10%. Es un síndrome que aparece también conocido o manifestado por los pacientes como la recaída. Aparece aproximadamente entre los 4 y 6 días, semanas, perdón, desde el inicio de los síntomas. Es un síndrome febril con manifestaciones presenta de tipo cerebeloso, es diferente a las manifestaciones neurológicas que se presentan en el periodo agudo. Tiene la particularidad que no cursa con plaquetopenia ni leucopenia, ni ninguna alteración en la orina, y tiene una respuesta inmune, tanto en los anticuerpos neutralizantes como de anticuerpos neutralizantes, tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo. Podemos ver en esta placa donde, yo voy a correr porque justo tengo esto adelante, perdón, donde podemos ver en esta plaquita, los pacientes que no han recibido tratamiento tienen una respuesta inmune mucho más pronta, con títulos altos, y aquellos que han recibido plasma inmune, sí, el tratamiento, bien digo, que serían las curvas celeste y verde, los que presentan un síndrome neurológico tardío tienen una respuesta inmune más lenta, pero con títulos de anticuerpos muy elevados. Esto es una particularidad de este síndrome que no, por supuesto, no se presenta en todos aquellos pacientes tratados, sí, pero en un porcentaje. Debido a toda la experiencia con la que cuenta el Instituto Maistei desde hace muchos años, es convocado una vez más a participar de misiones, principalmente en arenavirus y en otras patologías de las cuales estudiamos, pero en este caso de arenavirus, junto con colegas del CDC de Atlanta, a participar en este brote que ocurrió el año pasado en Bolivia, a mediados de año. Hasta lo que conocíamos de fiebre hemorrágica boliviana, cuyos agentes etiológicos, el virus machupo, su reservorio, el calomis callosu, que apareció aproximadamente a fines de la década del 50, detectando aislando su agente etiológico a principios de la década del 60, en el este del departamento del Beni. Más tarde, en los años 2003, 2004 aproximadamente, con muy pocos casos, en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, se detecta el virus Chapare con un reservorio desconocido hasta la actualidad, produciendo una patología en condiciones similares a la fiebre hemorrágica por virus machupo, pero con algunas hemorragias más severas que las que se presentaban en la patología anterior. Lo que conocimos el año pasado, que se presentó este brote, fue en La Paz, a fines de junio, julio del año pasado, en la región sur del departamento de La Paz. Este brote ocurrió en las localidades Guanay, Caranavi, La Sunta, Palos Blancos, es una región de las Yungas, donde lo que se presentó en esta ocasión fue un brote de 6 casos, donde 5 de ellos eran con nexo epidemiológico. El caso índice fue el primero, obviamente, que tuvo contacto con la naturaleza, donde obtuvo la infección, donde es un agricultor de la zona. Y el resto de los casos fueron dándose a medida que fueron presentándose, a medida que iban interaccionando los pacientes se iban haciendo tratar o haciendo ver en los centros de salud. La particularidad que tuvo este caso fue que tuvimos la posibilidad de poder colaborar desde la institución con las metodologías serológicas. Tenemos la particularidad de que el virus Junín cruza serológicamente con los arenavirus sudamericanos principalmente. Ya hemos tenido otras experiencias con guanarito y el virus machupo, y en esta ocasión con el nuevo arenavirus, como se llamaba hasta ese momento, presente en Bolivia 2019, y el CDC con una PCR en tiempo real, donde pudo detectar amplificar el genoma
de esta cepa circulante. Hasta el momento estos pacientes presentaban síndromes febriles que habían sido estudiados con todos los, arenavirus y todos los diagnósticos diferenciales que se presentan, más allá de los que ya circulaban como arenavirus, dengue, zika, chikungunya, hantavirus, y todas las patologías daban negativas. Con lo cual, cuando pudieron detectar este nuevo arenavirus, luego había que caracterizarlo, ¿no? Nosotros pudimos trabajar y poder estudiar de los 6 casos. El primer caso no se pudo confirmar por laboratorio, los 5 casos restantes se confirmaron por laboratorio a través de la PCR en tiempo real, y luego nosotros, con una muestra de 51 días del caso 3, pudimos también estudiar la seroconversión. Lo importante fue poder trabajar en conjunto. Quedan muchas cosas por estudiar, porque trabajarse con un clúster donde eran personas fallecidas, la evolución de la enfermedad, el poder obtener nuevas muestras, poder realizar los cruces con este antígeno nuestro hasta que se pudiese obtener la cepa circulante y poder obtener los antígenos homólogos. Hay muchísimo por estudiar. Se pudo trabajar también en el estudio de reservorios. Se hicieron 3 capturas en las localidades donde probablemente podían haber sido los sitios de contagio. Se obtuvieron 146 muestras en total, de las cuales 12 fueron muestras positivas. Estos especímenes positivos estudiaron y se vieron que eran oligorizomis y orizomis, pero no tienen una identificación molecular aún. Esto está pendiente también. Hay mucho por estudiar todavía en cuanto al tratamiento, a la enfermedad, por supuesto, al diagnóstico, a poder aplicar las dosis terapéuticas en el tratamiento. O sea, hay mucho, mucho por estudiar. Los factores que pudieron influir para la emergencia, que pudieran haber sido para la emergencia de este nuevo arenavirus. De esta manera, aún queda mucho. Lo que nos atraviesa actualmente no nos ha permitido continuar con algunos, o colaborar, por supuesto, con los colegas de Bolivia. Pero la gran experiencia del INEP en todos estos puntos que les he comentado tan brevemente, se han ido estudiando a lo largo de todos los años de la institución, poder colaborar con lo que es el diagnóstico, colaborar con lo que es el tratamiento, cómo se llegó a obtener una unidad terapéutica que es efectiva. Todo esto aún queda por estudiarse para este arenavirus y para, por supuesto, el arenavirus que ya les circulaba. Se pudo obtener, el CDC obtuvo el aislamiento de esta cepa viral a partir de uno de los casos, de la cual fue caracterizada. Es una variante del virus Chapare. Todavía no hemos realizado una publicación porque faltan muchos estudios aún. No se sabe bien todavía, no quiero hablar algo que tampoco he participado en el aislamiento, o sea, es un trabajo que no ha hecho el INEP. Pero sí que es una variante del virus Chapare, no sabemos el grado de diferencia o similitud con la cepa circulante, pero es el virus que les había emergió el año pasado y que hasta el momento no han tenido otros nuevos casos sospechosos, no les han llevado o derivado al CENETROP, que es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales en Santa Cruz de la Sierra, no les han llegado muestras con sospecha de esta misma patología. Te quedan 10 minutos, Julia. Perfecto. Lo que quería transmitir es, la experiencia amplia, por ahí han quedado cosas que es corto el tiempito, pero lo podemos ver en las preguntas, y contarles la misión nuestra en la cual participamos, incluso en el estudio de reservorios, participó también el Instituto Maestei con el grupo de trabajo en terreno a cargo de la doctora María Laura Martín, en la última captura que se realizó, también en una gran experiencia que cuenta el INEV, que hace año tras año, en la vigilancia del reservorio aquí de fiebre hemorrágica argentina, en la región endémica y en la extraendémica, para trabajar en prevención. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Julia, por esta excelente presentación. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final para participar de la ronda de preguntas. Y te pido que apagues entonces tu micrófono y tu cámara. Voy a invitar al segundo disertante de la mesa, el profesor Jean-Pierre Schwarzman Perón. Él es investigador y profesor de inmunología de la Universidad de San Pablo en Brasil. Después del brote del 2015 que tuvimos, del brote de Zika el 2015 que afectó a toda América, su laboratorio volcó toda su experiencia al estudio de este virus y fue uno de los pioneros en poder asociar las malformaciones congénitas observadas con las infecciones virales por Zika. Debido a eso y muchos hallazgos y contribuciones, su laboratorio ha sido elegido como laboratorio grupo de la plataforma científica establecida del Instituto Pasteur en Brasil. Así que para mí es una gran alegría poder tenerlo acá con nosotros. Es un gran amigo, es una persona muy comprometida con la ciencia y con la música. Tiene una alegría brasilera particular. Así que hoy lo invitamos para hablar específicamente del receptor de hidrocarburos de arilo como blanco de acción antiviral contra las infecciones por el virus Zika. Te invito, Jean-Pierre, entonces a que ingreses a la mesa. Perfecto. Bom, muchísimas gracias, Sibeli. So, thank you very much for inviting me and hope you guys forgive me because my Spanish is terrible. So, I'm going to talk to you a little bit in English. So for me, it is a pleasure to share to you a little bit of our work. And of course, it's even more pleasure because this is a collaboration between Brazil and Argentina, and also with our Argentinian friend that is living in the US right now, which is Francisco Quintana. So as Sibeli mentioned, I'm a professor here at the Immunology Department of the University of São Paulo, and recently, I also joined the team of the Pasteur Institute scientific platform, Pasteur USP, here at USP as well. So as mentioned in 2015-16, we all know that we had a huge problem worldwide with the Zika virus epidemics. So it was well established that the virus was able to cause a congenital syndrome during which the virus crosses the placenta and it's able to reach the fetal brain causing microcephaly, but also many other features that are also important medically speaking, as for example, subcortical calcifications, retinal damage, intrauterine growth restriction, and most dramatically, arthrogryposis, which is a syndrome of a contraction of the joints, the distal joints, especially due to lack of movement inside the womb. So, we were pretty much involved with that in 2016. So, and we established a murine model using the SGL immune competent mice, in which we saw that they were susceptible to the disease. And as you can see here, there is a restriction of fetal growth. But most importantly, besides all the altered measurements of the body and skull, the fetus, they had histopathology that were characteristic of the presence of the virus associated with the presence of the virus itself. So from then we established the model. And of course, with that, we can answer many, many questions, for example, concerning mechanisms of lesion, mechanisms of resistance and susceptibility. And this is just another picture to show to you that the mocking fact that animals, they had a normal cortical size and thickness compared to the Zika virus infected ones. Okay, so, but if you go back in time, you see that actually it's not all of the women, not all the pregnant women that develop babies with microcephaly. So the literature shows that depending on the cohort studied that from 6 to 21% of the pregnant mothers will have babies with microcephaly. So it shows us that there is a window of susceptibility. And what is interesting is that in our hands, the experimental models behave somehow in a similar way. So
So we saw that the B6 mice were resistant to congenital syndrome, whereas the SJL animals were susceptible. So the question is, well, can we identify some of these host factors that will support or predict the idea that the babies will develop microcephaly? So from there, a very, very nice collaboration started and a very nice scientific talk started between me and Sibel and Francisco Quintana, during which we started, you know, to talk about the possibility of AHR being involved in the immune response during Zika virus infection. So this is interesting. If you go to the string and you ask, for example, for neighbors of AHR, which means the targets that AHR may be modulated. So if you put 10 neighbors, you see some molecules that are interesting, but not that much in a sense that they correlate with the immune response. But then if you go and add 20 neighbors, you start seeing molecules that are more familiar to us of immunology. For example, of course, we see the basic genes that are target for AHR, but we also see, for example, indolamine dioxygenase. We also see STAT, which are transcription factors important for interferon, type 1 interferon function. And also we see here IRF, which are transcription factor that is also important for antiviral immune response. So when you do that, you pretty much can say that, yes, there is a correlation between AHR and immunology, especially antiviral immune response. So the next step would be to check it experimentally whether this hypothesis works or not. So the first thing was that, so by meta-analysis, based on data sets that were deposited in the literature, we can see that in fact from human samples or human brain organoids, we can see that there is some enrichment of genes correlated to AHR signaling pathways, right? So, and also when we do an RNA sequencing of infected cells in vitro, we also see, although not dramatically upregulated, but there is an enrichment of AHR signaling pathways. So what is AHR? So AHR is pretty much well explored by Francisco Quintana's group, in which he showed that AHR is a receptor that is in the cytoplasm of the cell. It may bind to many, many different ligands, but most of them, they are aryl hydrocarbon receptors, like this one, for example. And then AHR goes to the nucleus and they either stimulate or suppress gene expression. So some of these genes may be, for example, CYP1A1 and 1B1, which are the most usual targets that we use as controls, but also other cytokines as IL-10, IL-17, and other inflammatory genes. So what have we shown, what have we seen in our paper? So the first thing is that when you infect HepG2 cells with Zika virus, you see that there is a transcriptional profile in which you see that there are some antiviral molecules upregulated, but at the same time, you see that there are some antiviral proteins that are downregulated. As here, for example, excuse me. IFT20, which is an ISG, and F-kappa-B, and for example, MHC-related molecules. And again, if you check here for enrichment of the AHR signaling pathway, you see that there is one subtle increment. So, and when you go to the network of relation between AHR and other molecules, we can see that there is a huge, actually, amount of targets that may be orchestrated or modulated by AHR. So next, we have to prove that these things happens, at least in vitro and in vivo, right? So the first thing done was to infect HepG2 cells with the virus and check whether when we activate or when we block AHR, what happens to viral replication. As you can see here, Interestingly, when we activate AHR, we have more envelope positive cells. And when we block, we have the opposite. So it does
seem that AGR is promoting viral replication. And most importantly, not only protein of the virus, but also when we check the virus itself by plateform units. So not only the virus is replicating and producing their proteins inside the cell, but also the virus are being released to the extracellular supernatant compartment. So another thing is that, so what happens when we pre-block or when we block the AGR during infection or 2 hours after infection? So we see no difference, which may indicate that actually for the AGR suppression to happen, it needs time. And probably this time correlates to the replication of the virus itself. But of course, these cells are not the primary cells that are infected with by Zika virus. And we had to check neuronal precursor cells, which are in fact the main cells for Zika virus replication. And yes, they do replicate in those cells. And when you block AGR function, what you can see is that you can significantly reduce viral replication, as you can see here on the left. And most important, this was not, this was observed for different isolates. As you can see here, there is the prototype 766 and also an isolate here from Brazil and another one from Argentina. So by this, we show that AGR is functioning, and when we block, we can somehow suppress viral replication as well. And what is the reason for that? So we know that type 1 interferon is very important for antiviral response. And what happens is that when you have the virus, you have the cytokines being produced. And all these cytokines, they will act autocrinally or paracrinally. And when they engage to their receptor, a signaling pathway is triggered. And this pathway will induce what we call antiviral state in the case of type 1 interferons. And we know that type 1 interferons are very, very important against flavivirus immune response. So the question is, well, is AGR somehow blocking type 1 interferon response? And the answer is yes. So the first thing, actually, we checked for NF-kappa-B phosphorylation. And if you see here, so there is not much NF-kappa-B phosphorylated in the presence of the virus, but when we block AGR with CH223191, we can see that there is a significant increase in phospho-NF-kappa-B. And as a consequence of that, what we can see is that all those inflammatory genes that were suppressed during infection were reversed when we use the AGR blocking. As for example, IFITM1, which is an ISG, and also chemokines and interferon beta itself, and an interesting protein, which is called promyelocytic leukemia protein, that has been shown to have an antiviral function. And of course, we see pretty much the same thing when we compare the HepG2 cells with the neuronal precursor cells as well. So this pretty much showed that the NF-kappa-B activation and probably type 1 interferon response are being modulated by AGR. So to really, really prove that, what was needed to be done was whether AGR was binding to the responsive elements of those genes. And what genes? So we were interested in PML because it is a protein that has been shown to be protective against some viruses. So what was done was different constructs. I don't have time to explain everything to the deeply, I can say. So different plasmids were made in, they were cloned with the responsive elements of PML, either to AGR or to NF-kappa-B. So after chromatin precipitation, what we see is that during infection, Zika virus does induce AGR binding to the promoters of PML. And what is interesting is that we have 4 different responsive elements in the PML promoter. And what we can see is that AGR is bound to the region 1, to the region 3, and region 4. And most importantly, when we block AGR, we avoid the ligation of this molecule to the responsive elements, allowing
the machinery to work. And also it happens for NF kappa B as well. So if you see here Zika alone, there is not much NF kappa B in the nucleus of the cell, but when we block AGR, we allow NF kappa B to go to the nucleus and transcribe inflammatory genes. So probably what's going on is the AGR is blocking these molecules. And the question is, well, is PML important for Zika virus control? And the answer is yes. So if you see here, when you use a short harpin for PML, we have a huge difference. And when we block AGR, we had a reversion of the phenomenon. So this is one of the first things that our work is interesting, is that PML does correlate with modulation of the immune response against Zika virus. So the last question is, well, what happens in vivo? Can we block AGR in vivo? And again, the answer is yes. So this was done by a student of mine, Carolina. And what she did, she treated pregnant SJL mice with two different drugs that block AGR. And as you can see here, the first drug was able to reverse the reduction in the size of the brain of the pups. The overall size of the pups was a little bit better. But most important, if you see here, the side of the ventricles, this is the control, was more, is closer to the normal size when you treat the animals with the drug. But the thing is that when you check, for example, for the amount of, well, this is the macroscopic measurements of the pups. There is not a huge change, but what is interesting is that some important measurements were significantly back to normal. Not many of them, but some were, for example, the biperiodal distance. So, but the thing is that this drug here, this AGR blocker, it is available for research only. So is there a drug that can be used in humans? And the answer is yes. So there is this drug called HP163 that is undergoing a clinical trial for other diseases. So Carolina treated the mice again. What she saw was that the drug treated group had a reduction in the size of the ventricles, a better cortical thickness compared to control, as you can see here. Also, when we did immunofluorescence for nesting positive neuronal precursor cells in the hippocampus, we see that there is some kind of maintenance in the viability of the cells, even though some of them are infected. As you can see here, also the quantification of these parameters. And most important, so when we go to the amount of viruses in these pups, we have a very significant reduction. So this is controlling the spleen. This is controlling the spleen and treated. So there's a reduction in the brain. Many of the pups had no virus detectable in the brain. Also a reduction in the eyes and interestingly in the placenta. So it does show that when you block AGR in the mother, it allows a better immune response that will control the virus and making it harder for it to reach the fetal tissue. So the final question is, well, is this axis AGR specific to Zika virus or does it work for other flaviviruses as well? So Sibel and her students did these experiments beautifully. And what they show is that, yes, it happens the same for dengue virus. So when you infect the cells with dengue virus and you block AGR activation, you do reduce a viral replication, as you can see here. And most importantly, it does happen for all the four different serotypes of dengue. So this is dengue 1, dengue 2, dengue 3, and dengue 4. So I'm sorry, it's kind of scrambled here. So this is interesting. This does show that AGR pathway is important for flaviviruses and immune response. And that's exactly what this illustrative scheme shows. So what we see is that either Zika virus or dengue virus, somehow they induce the activation of endogenous enzymes that produce kynurenine. Kynurenines are endogenous ligands for AGR. So when AGR is activated, what happens is that it blocks type 1 interferon and indirectly PML, and also it blocks NF-kappa B.
But of course, when you use the AHR blockers, either the one that was already available or the new drug, which is HP-163, we see that blocking AHR, of course, we allow type 1 interferon to happen, and at the same time, NF-kappa-B and PML. And then you have a better control of Zika viral replication, as we see both in vitro and in vivo. And for dengue virus, we tested that only in vitro. So that's pretty much what we've done. And I have to say again that it was a huge pleasure working with you, Sibel, and with Fran again. And these are all my students. Carolina is this one here. She was pretty much involved in this work, and she did pretty much all the in vivo experiments in our lab. And I hope you enjoyed the talk, and I'm definitely open for questions at the end of it. Thank you very much. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, por tan clara presentación. Te invito a que te quedes entonces hasta el final para la ronda, compartir la ronda de preguntas con los otros disertantes. Paso Perfecto. Entonces a presentar al último disertante de nuestra mesa. Él es el doctor Guillermo Sequera Bursarkis, quien es médico, epidemiólogo, especialista en epidemiología. Él es actualmente ocupa el cargo de director de General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, y además es investigador del CONACYT. Y realmente le quiero agradecer porque en su intensa agenda ha hecho un lugar especial para estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Guillermo, por aceptar esta invitación. Te invito entonces a que compartas tu presentación con nosotros. Guillermo va a hablar de la epidemiología del virus del dengue en nuestra región y particularmente en Paraguay. Bueno, gracias, Sibel. Gracias por la invitación. Antes que nada, ¿verdad? Un honor estar compartiendo esta mesa, codeándome con virólogos de alto vuelo, ¿no? Yo lo que traje para compartir con ustedes es ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes son qué pasó con el dengue en Paraguay, este problema endémico en nuestro país. Prácticamente desde el 2009 es un problema endémico. Todos los años tenemos epidemias de dengue, unas más pequeñas, otras más grandes. Y ver un poco los patrones que de epidemiología podemos describir, cómo va ocurriendo. Son 11 años, ¿no? De 2010 a 2020, son 11 años que voy a mostrar un poco para definir como un glosario, ¿no? Lo del periodo que vamos a analizar. Vamos a hablar de notificaciones, que son todas las fichas que nos llegan. Eso también entender que las notificaciones hace 10 años, la capacidad de notificación, la tecnología para notificar era muy diferente de la que es ahora, ¿no? También vamos a hablar de casos sospechosos, que son los casos que parecen dengue, pero que no pudimos cerrarlo como dengue. Y cuando hablamos de casos, vamos a hablar de casos confirmados, de casos probables para dengue, dependiendo mucho de la técnica y cómo eso varió en el tiempo también, ¿no? Cuando aparecieron las otras arbovirosis y te empiezan a cruzar los anticuerpos de IgM principalmente, no estamos seguros ante qué estamos y la clínica puede ser bastante, bastante híbrida. Entonces, a partir de que entraron las otras arbovirosis a circular también, nos generó un poco, en todas las regiones, la definición de casos un poquito más compleja, ¿no? Bueno, vamos a ver, obviamente, las tasas de incidencia y los serotipos que estuvieron circulando, y esto es lo interesante, los patrones, cómo el serotipo viene, cómo un serotipo entra al país, por dónde entra generalmente, cómo se disemina, cómo domina el territorio, hasta que agota la cantidad de susceptibles, y esperando que entre el nuevo serotipo. Es un poco lo que vamos a ver. Nosotros veníamos la década anterior, 2008, 2009 y hasta el 2010, tuvimos las últimas epidemias de DEN3. Prácticamente después, casi acá, un caso aislado, pero prácticamente el DEN3
Si hoy estoy preocupado por algún serotipo nuevo, es el DEN3 ya más de 10 años que no tenemos al DEN3 dominando alguna epidemia. Y van a ver aquí año a año, en rojo, cómo el serotipo 2 ingresa, es el que está predominando, luego hace el pico más grande, aquí en 2013, el DEN2, fue la epidemia hasta ese momento la más grande del país. Tuvimos, habitualmente todos los años mueren en el Paraguay por dengue, en promedio, alrededor de 15, 20, 25 personas, puede ser. Pero en esta epidemia murieron más de 250 personas según un registro, probablemente puede ser más, pero 250 fue con la mayor tasa de mortalidad. Obviamente el DEN2 suele ser más clínicamente más grave, presenta características clínicas de mayor gravedad, el shock que genera el dengue, generalmente presenta su mejor cara con su peor cara con este serotipo. Y aquí un patrón que se ve, luego de una gran epidemia, no te digo un silencio, pero un descenso y años de tranquilidad, algunos políticos se jactan de que hacer bien las cosas ahí, no, es generalmente después de una gran epidemia, el país suele tener brotes, pero no pasa, realmente no, como está, hay como una inmunidad de rebaño cruzada y que dura un tiempo suficiente como para dejar o a no permitir que el serotipo dominante vuelva a generar una epidemia grande. Aquí ingresa el serotipo 1, hace ya en el 2015 un pico interesante, y otra vez un gran pico. Este es un año complejo porque en este año también ingresan Zika y Chikungunya, entonces es un año en el que probablemente aquí entra el concepto de probable, ¿no? De qué arbovirosis estamos hablando, cuando, usando anticuerpos que no nos ayuda. Entonces, probablemente aquí hay un gran porcentaje que corresponde a otras arbovirosis. Pero bueno, fue un serotipo nuevo otra vez que estaba mostrando su peor cara. Luego, al año siguiente, paz. Y empezamos otra vez el ciclo cuando empieza a entrar el serotipo 4, empieza a entrar, y este año, que fue realmente enero, febrero, principio de marzo, fue, la verdad que fue un, no digo una catástrofe, pero fue la mayor cantidad de dengue registrada. Es cierto, aumentó nuestra capacidad de registro, está prácticamente todo informatizado, no todo, pero gran parte. Entonces, tenemos los sensores más sensibles para captar esto. Pero también importante entender, ¿verdad?, la susceptibilidad a un nuevo serotipo cuando ingresa a Asunción, al área metropolitana, 2 millones, 3 millones de habitantes, presenta también la dinámica. Aparte de ser una ciudad grande, la más grande que tenemos en el país, está muy bien conectada con las otras ciudades. Entonces, es como un hub de distribución del dengue al resto del país. Bueno, lo que quiero mostrarle, es la misma diapositiva de la anterior, solamente cortando los años. Hay que entender que la epidemia generalmente empieza en principios de octubre, ahí va hasta junio del año siguiente. Los meses donde menos casos hay son generalmente los meses de septiembre, de julio a septiembre. O sea, si quieren venir a visitar a Paraguay, ya saben qué fecha es lo ideal, ¿no? Las medias, hablamos de una mediana de casos que ronda los 45.000 casos. Nosotros sabemos que cuando pasamos los 45.000 o 50.000 casos, probablemente esto se dispara. Es como la zona de... una vez que superamos eso, es porque probablemente la gran ciudad, muy grande, si comparamos con Buenos Aires, pero cuando la gran ciudad del territorio nacional tiene la epidemia, tenemos la epidemia más grande en el país. Aquí en esta diapositiva vemos un poco ese punto de corte en el año 2015, cuando cambian un poco los conceptos. Fíjense cómo antes, la definición del caso, nosotros hablábamos solamente de dengue. No teníamos las otras arbovirosis circulando. Entonces, también la definición de caso, aparte de la técnica de PCR, podríamos cerrar como caso epidemiológicamente un caso confirmado con anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Reunía la clínica, tenía anticuerpos, y para nosotros era un caso de dengue. ¿Qué pasó a partir de que entraron las otras arbovirosis? Había muchos casos que no podíamos cerrar, entonces quedaban como sospechosos, algunos como probables. La confirmación, por más que aquí hubo más casos, y de hecho lo vieron en 2020, hay muchísimos más casos, la confirmación por la técnica de PCR
se ve complementada por otras técnicas de manera más precisa. Vayamos año a año. Quiero mostrarle un patrón que estamos viendo. Imagínense, 2010, el primer caso que tenemos en esa epidemia del 2010, los primeros casos, predominó el serotipo 2 en ese periodo. El primer caso serotipo 2 se ve en Pedro Juan Caballero, Bombay, una frontera con el Brasil, con Mato Grosso do Sul, cerca de Campo Grande, Dourado, son ciudades que están acá brasileras. Hubo una epidemia de serotipo 2 al mismo tiempo en Mato Grosso. Bueno, y ahí ingresa a nuestro país esta epidemia que, bueno, su pico en la semana 11, ahí por finales de mayo, de marzo más o menos, mediados de marzo, y la siguiente es este serotipo 2 cuando entra a Asunción. O sea, primero, el año anterior toca una ciudad fronteriza, hay una epidemia a nivel nacional del diverso serotipo con predominio del primero que entra, y en el año siguiente, no en el mismo año, hace la epidemia más grande. Comparen la curva que les mostré, la anterior en azul, con la curva siguiente. Esta epidemia es cuando toca central y capital, el área metropolitana de Asunción, y cómo luego se distribuye al resto del país. Y bueno, al año siguiente también volvimos a tener serotipo 2, circulando en área central y capital. Y hace la mayor epidemia, como les comenté, la que tuvo mayor mortalidad hasta ahora, más de 250 muertos, hizo la mayor epidemia conocida en el Paraguay hasta ese momento. Y como les dije, la mortalidad habitualmente ronda los 20 en promedio, ¿no? Y ahí teníamos 10 veces más que eso, o más de 10 veces más. Bueno, este es el año después de la gran epidemia, tenemos un año tranquilo, como les dije. Ese año tranquilo, sí, el primer serotipo que detectamos de dengue ingresa por Canindeyú, en Salto del Guairá, fronteriza también con Mato Grosso do Sul y con el estado de Paraná, Brasil, donde también estuvo circulando el serotipo 1. Bueno, el primer caso lo detectamos en Canindeyú, en Salto del Guairá, y un año, como les comenté, un año después de un año durísimo, el año es tranquilo. Pero por primera vez, después de un buen tiempo, vuelve a ingresar el serotipo 1. Al año siguiente, un aumento del número de casos de serotipo 1, no tan importante, principalmente en Alto Paraná, ¿sí? Ya se vieron algunos casos en Central y Capital, y al año siguiente es cuando tenemos la epidemia, que otra vez más grande que la anterior, ¿sí? Pero a diferencia del serotipo 1, a diferencia del serotipo 2, obviamente tiene características clínicas ligeramente más leves. La mortalidad no superó la media habitual, o creo que se quedó ahí, 25, 30 fallecidos, nada más. Y bueno, con la complejidad de que esta curva ya nos hacían ruido las otras arbovirosis. Bueno, como todo año duro, al año siguiente, tranquilo, ¿sí? La línea lila que ven acá, ya ven todos los colores, perdón. Pero esta línea lila es el año siguiente después de la gran curva tuvimos en el 2016. Y predominando todavía este serotipo 1. Con pocos casos, obviamente. Aquí también, esta fue la del año 2018, donde también tuvimos una epidemia normal, ya digamos, ¿no? Pero se distribuyó mucho más en el resto del país. Y tenemos en el 2019 el ingreso, el serotipo 9.4 estuvo circulando, pero en menos del 1% en general, o menos del 5% en general, y en el 2019 tenemos en azul una curva moderada, digamos, pero que prácticamente el 90% de los casos ocurrieron en Alto Paraná, en Ciudad del Este, toda la zona de la triple frontera. Hubo una epidemia grande en Foz de Iguazú, en todo lo que es la macro región oeste de Paraná, Paraná, Brasil, y Ciudad del Este también sufrió eso, ¿no? Un año que fue duro tuvimos casos de dengue en todo el país, y el dengue 4 fue el predominante, pero el 90% de los casos se daban acá. Una mortalidad proporcional a la cantidad de casos, una tasa de incidencia muy baja comparada con
por los otros años, pero sí bien localizada en Alto Paraná. Y al año siguiente, en serotipo 4, llega Asunción. En realidad ya llegó el año pasado, pero toma fuerza para el siguiente verano, el patrón que vamos viendo, ¿no? Y a partir de ahí se distribuye a todo el país. Ahí, esto fue este año, ¿verdad? Hace unos meses. Fíjense, la curva dejó prácticamente a los talones todas las otras grandes curvas, que en su momento eran las epidemias más grandes. Esta es la epidemia actualmente, la epidemia más grande. El serotipo 4 tiene una característica de ser clínicamente también mucho más benigno, digamos, que el serotipo 2. Tuvimos hasta ahora un registro de 73 fallecidos, o sea, mucho más allá de la media, pero para la cantidad de casos que tuvimos, es muy baja la mortalidad. Creo que también aquí hay que entender que está el fenómeno, acá en la semana 10-11 apareció COVID en nuestra región y nos olvidamos del dengue. O sea, también con la notificación y prácticamente con todas las cuarentenas que aplicamos, hicimos que dejen de circular no solamente el COVID, no solamente los virus respiratorios, también se vio un impacto importante en toda esa disminución de la movilidad de la gente. Frenó la dispersión de la epidemia a otras regiones y se concentró prácticamente en Asunción y Central. Tuvimos casos en diferentes lugares. ¿Qué esperamos nosotros para este año? Para el año que viene, y esperamos que sea leve. Probablemente le va a tocar a otras regiones, porque la dispersión no se dio por el corte que se le dio a COVID. Entonces probablemente vamos a tener otras áreas del país, no Alto Paraná, porque le tocó el año anterior, no Central y Capital, porque fue este año, pero probablemente al sur del país, la frontera con Misiones, puede ser la que se encuentre en mayor riesgo para el verano que viene. En síntesis, tenemos un patrón de un ingreso de un nuevo serotipo viral, generalmente fronteras con el Brasil, la zona de Amambay siempre se detecta, el primer caso está marcado acá, ese nuevo serotipo, predomina ese serotipo que entra hasta que hace su pico, ¿no? 2 años después, más o menos, hasta que se agota, un año tranquilo, entra el nuevo serotipo, en este caso entró también aquí en esta zona, va tomando fuerza, hace su pico, tranquilidad un año, hasta que ingresa un nuevo serotipo. Y estamos cumpliendo un poco ese ciclo, ¿no? El serotipo 4, y ahora haciendo el pico. Bueno, esta es la primera figura que les mostré, es un poco este el patrón que vamos viendo de cómo se comporta el dengue en nuestro país, cómo se comporta, cómo son las dinámicas de territorio. Estaría bueno, estamos hablando también de hacer una visualización mejor, cómo se va diseminando según los diferentes serotipos en el territorio, desde la primera semana epidemiológica hasta la última, cómo se comporta la diseminación, que obviamente se comporta de cómo nos movemos nosotros. Y también esto es importante, cuando después de una gran epidemia, saber que el año siguiente probablemente no vamos a tener casos, o por lo menos una epidemia importante, es útil desde el punto de vista de la gestión, del Ministerio de Salud, de las políticas sanitarias, saber que es un año donde podemos hacer alguna reforma, alguna revisión de nuestro sistema de vigilancia, revisión, porque cambiar todo esto siempre cuando cambiar la rueda o el coche en movimiento a veces es mucho más difícil, son estos los años que tenemos que dedicarle probablemente este año, o sea, sobre todo madera mientras le estoy diciendo esto. Pero bueno, esta es un poco la experiencia que les quiero compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. La verdad que muy, muy interesante tu presentación y qué importante, ¿no? Poder conocer cómo es la dinámica de transmisión de estos agentes que nos afectan en las distintas regiones y como vos nos mostraste, Argentina ha atravesado su mayor epidemia de dengue desde la reemergencia en nuestro país, por serotipo 1, que es el que viene predominando en los últimos años, pero bueno, este año también ingresó dengue 4, y así que para tener muy en cuenta todo lo que nos estuviste comentando. Vamos a dar entonces, vamos a invitar a Jean-Pierre y a Julia, para que se puedan sumar y podemos dar inicio a las preguntas. Hay varias preguntas para ustedes. La verdad que muy buena respuesta de nuestra audiencia
a todo lo que nos han compartido. Tengo una primera pregunta para Julia. Nora de Capital, Julia, nos pregunta, quisiera saber cuál es la percepción y cómo incide el hecho de que la fiebre hemorrágica argentina haya tenido un descenso de incidencia, de ocurrencia de casos, y si eso tiene implicancias sobre estos casos fatales que se han detectado últimamente. Bueno, la detección de los casos fatales mayoritariamente se repite o la demora en la consulta médica o a veces también en el caso cuando, bueno, en el caso particular que estamos atravesando, muchas veces en la parte sanitaria, la no sospecha, o por supuesto cuando estamos en algunas atravesando epidemias de dengue, entonces hace que la demora en la sospecha lleguemos tarde al tratamiento. Sabemos que el tratamiento de fiebre hemorrágica argentina es eficaz en los 8 primeros días de evolución de la enfermedad, con lo cual año tras año se van repitiendo, muchas veces, ya les digo, es la demora en la consulta, el paciente comienza con un estado febril, gripal, supone que puede ser esa patología y se va demorando y va consultando tarde. Y otras veces también vemos es por lo que nos atraviesa, que a veces es tarde la sospecha en la parte médica, ¿no? O sea, la sospecha clínica del paciente que está en esta patología. Generalmente son las dos opciones que se presentan ante los casos fatales. Gracias, Julia. Sibel. Y tengo una pregunta acá que llega para Jean-Pierre, de parte de Andrea de Capital. Pregunta para Jean-Pierre, ¿cuál es la molécula responsable de la activación de AHR? Which is the binding partner protein or molecule for AHR? So this is a very nice question. So I didn't show because we have a short amount of time, but what we saw was that the kynurenin, which is the result of the degradation of tryptophan, is produced. And kynurenin is an AHR ligand. There are many ligands in nature, but the one that was saw in our work was kynurenin. Perfecto. Bueno, me olvidé que tenía que traducir. Sorry. Jean-Pierre dice que la molécula que ellos estudiaron responsable de la activación de HR es quinurenina, que es un ligando endógeno celular, que es un metabolito del catabolismo del triptofano. Gracias. Bien, muchas gracias, Jean-Pierre. Tenemos una pregunta para Víctor en esta cuestión de la superposición de la circulación de dengue y de COVID. No sé si en la experiencia de ustedes en Paraguay les ha tocado detectar coinfecciones o podés mencionar algo al respecto, Víctor. Todavía no tenemos registro de eso, pero sí tenemos miedo de que haya un subregistro, o sea, que haya coinfección y no la estemos detectando. Estamos con el sistema de salud hiperconcentrado en la respuesta a COVID y la cabeza no solo de los médicos, sino de todo el sistema sanitario está, ¿es COVID o no es COVID? Entonces, sí estamos, de hecho, tenemos a favor, digamos, de que realmente estamos en el periodo que no es endémico, ¿sí? Entonces es difícil de que cohabiten. Pero sí estamos muy atentos a que los próximos meses, como todos los años, empiecen a aumentar los casos de dengue y empecemos a ver coinfección. Paraguay está ascendiendo, que está muy bien con el control del coronavirus. Están aumentando los casos, probablemente el pico se dé aquí a un mes, más o menos, de la epidemia. Y bueno, vamos a estar más metidos cerca del verano. Puede ser que las coinfecciones sean muy comunes en los meses de enero, febrero, que son los meses habituales de dengue, y que COVID va a seguir circulando. Pero no tenemos registro, Alejandra. Muchas gracias.
Una pregunta para Julia, que llegó del chat. Preguntan si se realizan actualmente campañas de vigilancia en roedores para detectar virus Junín, y con qué frecuencia, y si podés describir brevemente cómo se realiza esta detección. Bueno, algo les comentaba en la presentación, muy breve, pero sí, las campañas de vigilancia se realizan año tras año. El grupo de trabajo en terreno que forma parte aquí en el INEV a cargo de la doctora Calderón y la doctora Martín, con su grupo de trabajo, por supuesto que se llevan a cabo dentro de lo que es la región endémica y también en la región extraendémica. Como yo les comentaba, la distribución de calomis musculino es muy amplia, mucho mayor a lo que es la región endémica, y se evalúan diferentes estrategias, o sea, la reemergencia de lugares donde antes había circulación, o la emergencia de localidades nuevas, y de esa manera, año tras año, se llevan a cabo estas vigilancias, esos trabajos en terreno, que consisten generalmente, son 3 viajes a terreno, a veces 4, a veces 2, depende, por supuesto, del año, y se llevan a cabo aproximadamente en los meses de abril y mayo. Tienen un laboratorio de trabajo en terreno, por supuesto con todas las medidas de bioseguridad, hacen capturas de 3 noches, realizan, por supuesto que ellos lo darían más en detalle las chicas a cargo, pero bueno, realizan capturas vivas, donde toman de acuerdo al número de muestras que se capturen, por supuesto que son capturas noche. A la mañana siguiente se levantan todas las líneas que van realizando día a día y toman las muestras de los animales, y de acuerdo al número se toman o no los órganos, y si no se transportan en nitrógeno líquido al laboratorio del INEV, y aquí se hacen el resto de los estudios. Se estudian por serología, de la misma manera que se hacen para los humanos, se estudian por ELISA IgG, para virus Junín, LSM y Oliveros, y por supuesto aprovechamos también para hacer el estudio de hantavirus, y luego esos animales, de acuerdo a la serología, se hacen los estudios moleculares, de identificación de especies también, del citocromo B, de ADN mitocondrial. Y esto es muy brevemente lo que realizan, pero es un trabajo bastante exhaustivo, muy, muy lindo. Me ha tocado participar en una oportunidad, acompañarlos, pero es un trabajo que se realiza año tras año, la vigilancia para virus Junín particularmente, y para los otros arenavirus que cocirculan, que creo que no lo mencioné, en el área endémica, coriomeningitis linfocitaria, y también virus Oliveros, que bueno, hoy por hoy no se han detectado casos en humanos. Muchísimas Bien. Gracias, Julia, por tu respuesta tan completa. Acá hay una pregunta que llega desde Buenos Aires, Nora, para Jean-Pierre. Have you evaluated the role of AHR in infection by other viruses that non-flaviviruses, but RNA viruses? No, we haven't. So far, no. Just did that dengue and Zika. But what about you? Do you think that it might work? Well, the mechanism shown was pretty much inspecific. I mean, the AHR is modulating type 1 interferon. So I probably, yes, I think so. Jean-Pierre dice que él en sus manos no evaluó esta terapia contra otros virus con genoma de RN, pero considera que puede ser útil, ya que es un mecanismo inespecífico, porque es una terapia inmunomoduladora, entonces podría estar actuando en cualquier infección donde el interferón tipo 1 está involucrado. Tenemos una pregunta para Víctor, no sé si Víctor, justamente creo que no lo veo, tal vez perdió la conexión. Podemos aprovechar para preguntarle a Julia. Una pregunta que llega desde Rosario.
supo este año que una viajera argentina fue diagnosticada con fiebre hemorrágica argentina en Europa y que se utilizó el favipiravir como tratamiento compasivo. ¿Tenés alguna información sobre el uso de este tratamiento en el brote de Bolivia? Mira, esta droga que se utilizó en la paciente en Bruselas, nosotros en lo que hemos, cuando estuvimos en Bolivia colaborando, lo que hemos podido interaccionar con los médicos, los únicos que recibieron de los 6 casos confirmados fueron 3 que recibieron plasma inmune de fiebre hemorrágica boliviana. 2 de ellos recibieron además ribavirina, pero no tienen una dosis terapéutica para, como les comentaba al principio, para lo que es el tratamiento de plasma inmune. Y un único de ellos, que es uno de los casos fatales, además recibió plasma rico en plaquetas. Pero el favipiravir no, o al menos nosotros no recibimos esa información, pero no tuvieron demasiado éxito, al no tener una unidad terapéutica ya estandarizada para poder implementarlo del tratamiento. La ribavirina lo estuvieron implementando en diferentes dosis, varios días, endovenosa, pero no tenían un tratamiento establecido para los pacientes que fueron tratando en los días que estuvimos. Bien, creo que tenemos varios interrogantes, pero estamos un poquito ajustados de tiempo. Solamente nos gustaría por ahí poder tener un poquito más de información. Julia, preguntan sobre el plan de vacunación para fiebre hemorrágica argentina. ¿En qué edades, qué es lo que podemos recomendar, ya que estos casos fatales que se han ido detectando no estaban vacunados tampoco, y ese es otro factor que es importante. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, siempre, o por supuesto que el dato, en el caso de todos los casos confirmados, y por supuesto en los fatales, averiguamos, eso está a cargo de la División de Epidemiología, que realizan estas averiguaciones, como la clínica de todos los pacientes. No estaban ninguno de ellos vacunados, no hemos tenido casos. Pero campañas se realizan, están a cargo de cada una de las provincias que componen el área endémica. La vacuna Candiduno está indicada para pacientes de ambos sexos en mayores de 15 años, de todos aquellos habitantes de la región endémica o que temporalmente trabajen en la región endémica, como es el caso, que no lo mencioné, el caso de los trabajadores golondrinas. Hay un grupo de trabajadores, en el caso de, por ejemplo, Santiago del Estero, que vienen a trabajar acá momentáneamente o temporalmente en determinados meses del año, y ya hace un tiempo, unos años atrás, que se están vacunando. Se hizo una campaña, se viajó desde el instituto 2 años a implementar, a hablar con la gente, porque a veces también no es fácil implementar una vacunación de una patología que no circula en esa región, capacitar a la gente, al personal de salud, a todo el sistema sanitario, y de esta manera se pudo vacunar. Ahora no tengo en mente el número de personas, de habitantes, pero fueron muchísimos los días que participó el INEP ahí en terreno, muchísima la gente que se fue a vacunar. Por supuesto que era también búsqueda casa por casa de la gente, explicando con los trabajadores locales, y ahora, desde esos 2 años consecutivos, que si mal no recuerdo fue 2012, la vacuna viaja a Santiago del Estero, y allí ya el sistema de salud está vacunando a estos trabajadores que vienen a la región endémica a trabajar durante un determinado tiempo corto del año, 1 o 2 meses que están aquí, y vuelven a sus lugares de trabajo, a su vivienda original, a su localidad. Bien. Bueno, no sé si, Bel, si tenés alguna otra pregunta que haya llegado. Y una última pregunta para Jean-Pierre. Aquí dice Sandra de Capital Federal, ¿este mecanismo molecular está vinculado a la exposición de contaminantes ambientales? ¿Sería una de las causas respecto a la, re,
con respecto a la gravedad de los casos observados en distintas ciudades? ¿Podría ser? No, it's I understand actually. Okay. So this is a very good question actually, because as I mentioned, there are many, many different ligands for AGR, both endogenous and exogenous. So first thing, yes, the endogenous production of kynurenines is involved in the mechanism by which the virus modulates the immune response for it to go well and replicate. So this is one thing, yes. Concerning the pollutants in the environment. So for example, there is one report published by a group in Rio de Janeiro here in Brazil showing that, for example, we had a lot of microcephaly in northeast of Brazil, and we didn't know the reason for that. And one hypothesis that they brought was that the water there is contaminated with cyanobacteria, and cyanobacteria, they produce a lot of saxitoxin. So no one has ever showed that actually saxitoxin is an AGR ligand. But when you look at the structure of saxitoxin, it is an aryl hydrocarbon. So it probably binds to AGR and helps, you know, the mechanism, and thus may be definitely involved in microcephaly in northeast of Brazil. So yes, probably yes. We haven't tested that. But we are planning to do so actually. So I've been talking to this scientist in Rio de Janeiro, and maybe we will test that. We will need your help. Sí. Jean-Pierre dice que existen ligandos endógenos y exógenos. Dentro de los exógenos, hay importantes contaminantes del ambiente, son ligandos de HR. También mencionó que en Recife, específicamente en Brasil, en la ciudad de Recife, hubieron una gran cantidad de casos inusuales, graves, y que está de alguna manera asociada a la, al consumo de agua contaminada con cianobacterias, más precisamente con la saxotoxina de estas bacterias, y estas, si bien no está probado experimentalmente que estas saxotoxinas son ligandos para HR, con modelado in silico, uno se puede imaginar que podría ser podrían haber activado el HR en esta población y hacerla más susceptible, más vulnerable a la infección. Perfecto. Bueno, para terminar, quiero mencionar que recibimos un mensaje de Guillermo Sequera diciendo que perdió la conexión, pero que él va a responder en nuestro chat todas las preguntas que llegaron para él, y que después entonces vamos a retransmitir sus preguntas durante el compilado que vamos a hacer de esta mesa redonda. Así que los que preguntaron para Guillermo Sequera, estén atentos al chat de Facebook. Bueno, muchas gracias, Ibel. Realmente, Jean-Pierre, Julia, agradecerles todo el trabajo que realizan y lo generoso que han sido con sus exposiciones y compartiendo todo el conocimiento sobre estas temáticas que son tan importantes. Así que creo que estamos en condiciones de darle el pase al resto de las actividades. Diego. ¿Cómo no? Claro que sí. Aplauso. Muy bien, Sibel. Aplauso a todos los expositores. La verdad que un lujo, ¿eh? No por remanida, la definición es menos exacta. Un lujo y un privilegio haber contado con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por lo valioso de su tiempo. Vamos a insistir con las empresas que han hecho posible estas tres jornadas del Minicao. Hablamos de Roche, ¿eh? Ustedes saben. Una empresa que siempre nos acompañó en anteriores eventos precongreso y que obviamente estará presentando un simposio durante el CAB 2021, así que es también una gran alegría saber que esa compañía está junto a la Sociedad Argentina de Virología.
Después contamos con Thermo Fisher Scientific en su kit TACPath COVID-19 de Applied Biosystems, que tiene las siguientes características: detección mediante PCR en tiempo real para generar informes de diagnóstico en menos de 2 horas. Los ensayos cubren todos los genomas de SARS-CoV-2 de alta calidad de secuencia y longitud de secuencia completa que están disponibles actualmente a través de la iniciativa GISAID. Los ensayos se dirigen a regiones del genoma del SARS-CoV-2 que no están presentes en otros coronavirus. Tiene además un software de interpretación COVID-19 que convierte automáticamente los datos del análisis genético en diagnóstico, lo que ayuda, claro, a reducir el riesgo de errores de interpretación del usuario. Y para aquellos que todavía, ¿cómo es que todavía no lo saben? El CAP21 tiene su boletín y en cada número podrán ustedes encontrar contenidos producidos y seleccionados por miembros de la Sociedad Argentina de Virología sobre diversos temas de la virología moderna. También podrán enterarse de toda la información sobre las actividades del Congreso Argentino de Virología, otros eventos y publicaciones realizadas por la SAB. Este número está, por supuesto, dedicado enteramente al SARS-CoV-2, incluye notas sobre su evolución y sobre el desarrollo de kits diagnósticos y terapéuticos para la enfermedad. Pueden suscribirse en el sitio web del CAP 2021 o encontrar sino el link para suscribirse en el pie de pantalla de nuestro sitio de Facebook. Es el momento ahora de presentar al doctor Diego Álvarez, que también es coordinador científico del CAP 2021 e investigador del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas CONICET, Universidad Nacional de San Martín. Diego, en tu nombre saludamos a los que vendrán y damos comienzo a la segunda parte de esta plenaria. Todo tuyo. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación. Y ahora a mí me toca el gusto de presentar a la disertante de nuestra charla plenaria del día de hoy, que es la doctora Eva Harris. La doctora Eva Harris es profesora en la División de Enfermedades Infecciosas y directora del Centro para Salud Pública Global en el School of Public Health de UC Berkeley. Eva desarrolló abordajes multidisciplinarios para estudiar la biología molecular, la patogénesis, la inmunología, la epidemiología, el diagnóstico, aspectos clínicos y el control de virus transmitidos por mosquito como dengue, zika y chikungunya. Estos estudios la llevaron a caracterizar la respuesta inmune, los correlatos de protección, la prevalencia y la evolución viral de estos virus en humanos. Sus trabajos sobre el papel de NS1 en la infección con flavivirus cambiaron el paradigma de cómo entendemos la patogénesis de la infección. Además, lleva establecido un trabajo colaborativo de más de 30 años con Latinoamérica y desarrolló programas para generar capacidades que nos permitan abordar problemáticas de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas. Con este objetivo fundó en 1998 el Sustainable Science Institute, que funciona con oficinas en Estados Unidos y Nicaragua. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Eva presentar su trabajo más reciente como plenaria de cierre del MINICAP 2020, y su presentación está titulada Friend and Foe, Epidemiological and Immunological Interactions Between Dengue and Zika. Eva, te pedimos que prendas la cámara y empieces con tu presentación. Gracias por estar acá. Mientras esperamos a Eva, Diego, sí. Seguramente la tecnología no está en nuestras manos, qué bien nos vendría, ¿cierto? Tenemos que, lo vamos a confirmar al final del evento, pero tenemos una cifra muy auspiciosa de personas que nos han acompañado en vivo. Tenemos una lista también muy entusiasta de reproducciones, ya cuando todavía está el MINICAP en marcha, lo que también hace prever que con el transcurso de los días, como estas charlas van a quedar grabadas en nuestras redes sociales, seguramente las reproducciones se van a multiplicar y bueno,
y lo bueno que está, porque en la modalidad que tenemos, que nos dio la tecnología para este MINICAP 2020, lo bueno es que las charlas van a quedar grabadas en nuestro sitio de Facebook y también de YouTube, con lo cual todo aquel que quiera, si haya perdido algo, quiera ver alguna presentación otra vez, o quiera compartir con aquellos que no pudieron estar aquí presentes en vivo, lo van a poder hacer, obviamente, de manera libre y gratuita. Estamos esperando a Eva, Diego, así que le damos un tiempito también para que solucione sus problemas tecnológicos. Mientras Eva se conecta, también les quería comentar que después de las preguntas para Eva, la doctora Andrea Mangana y el doctor Mariano Pérez Filgueira van a hacer un breve balance del MINICAP 2020 y van a anunciar las próximas actividades de la Sociedad Argentina de Virología y las actividades relacionadas con el Congreso Argentino de Virología. Sí, por supuesto, inclusive se incluye, Diego, unas placas resúmenes que el equipo de comunicación de la SABA ha preparado febrilmente con los últimos datos, así que realmente se van a sorprender. Insistimos también en recordarles a todos que los que se han inscrito el día lunes 28 van a tener la posibilidad de enterarse si son afortunadamente los o las ganadoras de 3 becas para el Congreso, el 13º Congreso 2021. Ahí me parece que estamos ya con la pantalla compartida. Estamos hablando justamente de eso. Muy bien, Adrián. Estamos para hacer ya el año que viene, hacemos un programa de televisión, hablamos con Mariano a ver qué nos dice. Fíjense ustedes. Y también reforzarles la idea de la que les hablábamos. Este lanzamiento del boletín de la CAB, obviamente, y de la Sociedad Argentina de Virología, que tiene todos los temas de este número dedicados, como no podía ser de otra manera, al COVID-19, pero que además en sucesivos números también incorpora investigaciones, incorpora reportajes, incorporan las últimas novedades de interés para los profesionales médicos. Hemos tenido, Diego, repasando una serie de unos más de 20 contactos vía Zoom con disertantes del extranjero y también residentes en nuestro país. Y bueno, es de suponer que... Ahí estamos, bueno, me parece. Claro, las conexiones son a veces muy difíciles. Y ahí está Eva, entonces. Ahí está. Eva, te habilitas tu micrófono, te escuchamos. A ver... ¿Me escuchan? Hola, Eva. Excelente. Super. Te escuchamos y te vemos muy bien. Queríamos volver a agradecerte por tomarte el tiempo de presentar tu trabajo en el contexto de este mini congreso de virología de Argentina. Había hecho ya tu presentación yo hace algunos minutos, así que la pantalla es tuya, compartí tu presentación con todos y puedes iniciar. De verdad. Muchas gracias, Eva. Sí, cómo no. Oh, espérame. Déjame ver, voy a buscar esto primero y vamos a ver. Ok, voy a compartir y luego voy a buscar mi little laser punto, etc. So, a ver, start screen, a ver si funciona esto. ¿Lo ven? Ahí se ve perfecto, perfecto. Entonces voy a ir a esto para que esté aquí. Voy a hacer el pin video. Acá, y voy a buscar el pointer. Aunque no me gusta tanto, pero al menos está ahí. Está. Ok, súper. ¿Voy? ¿O ya hiciste la introducción? Puedes empezar. Ya hice la introducción, Eva, sí. Ah, de verdad, perdón. Salí un segundito para buscar mi agua. Ok, wow, perdón. Bueno, ok. Ya, ahí ni siquiera me di cuenta, porque era un poquito antes de tiempo. Excelente, eso me da otro 3 minutos, ¿verdad? Lo que haga falta. Entonces, ya, muy bien, pues es un tremendo honor, muchísimas gracias para esa invitación a hablar en el este bonito simposio de la Sociedad Argentina de Virología. Y entonces voy a hablar en ese momento de una investigación recién publicada, pero que tiene antecedentes largos en, bueno, el campo de flavivirus, pero en particular también en nuestro historial de investigación sobre
las respuestas inmunes, epidemiología de dengue y Zika, y cómo interactúan para protección y o patogénesis. Entonces, voy a dar esta charla en español porque es un poco complicado y así puedo hablar más rápido. Aunque ustedes obviamente todos hablan en inglés, pero ahí a ver si esto funciona. Entonces, voy a dar una pequeña introducción a dengue y Zika, pero como ustedes ya saben todo de esto, voy solamente a apuntar lo que es lo más importante de cada diapo y no entrar en detalles. Entonces, bueno, obviamente del dengue, donde es que voy a empezar, es un tremendo problema a nivel mundial, 50 a 100 mil casos, por millones de casos por año, y está más que todo aumentando a nivel de países, a nivel de casos aquí a la izquierda y obviamente también a nivel geográfico a través del mundo, no solamente en las Américas, pero en Asia y ahorita en África también. En términos de la estructura, es un virus de hebra ARN positiva, como sabemos, con 10 proteínas, 3 estructurales y 7 no estructurales. Y lo importante, eso es una imagen de un virión maduro, pero también sabemos que hay un estado parcialmente inmaduro que circula. Y lo importante es que lo que se ve en la envoltura, esa proteína de envoltura, en este caso en un dimer, pero hay este puntito aquí verde que es el fusion loop, y eso es más accesible en el formato parcialmente inmaduro y donde está expuesto a anticuerpos, igual que la proteína PRM. Y eso es importante porque eso tiene que ver con el tipo de anticuerpos, la calidad de anticuerpos hacia el fusion loop, y M tiene tendencia de no ser muy neutralizantes y potencialmente enhancing, mientras que hay otros anticuerpos que son, por ejemplo, a través de esta interfase del dimer, y también otros que son como cuaternarios que tienen que ser mucho más neutralizantes. Ups, voy a empezar mi timer aquí también. Entonces, lo importante aquí de este árbol filogenética es que uno ve los 4 serotipos del dengue, pero también que está muy cercana al virus de Zika. Y esta cercanía lleva a anticuerpos y una reacción inmune cruzada entre los dengues y el Zika. Entonces, siempre hay ese problema de que hace unas décadas no había tanto dengue en el mundo como ahorita, donde tenemos los 4 serotipos de dengue por todos lados, y que el mayor factor de riesgo para un dengue severo es una infección previa con otro serotipo de dengue, y fíjate que no, ya. Y también, no sé por qué ya no me está funcionando, ok. Y lo que es importante es que la severidad se define de 2 maneras. Según el OMS, en 1997 se le llama el fiebre de dengue y el fiebre hemorrágico de dengue y síndrome de shock del dengue, o DHFDSS. Y este es muy particular al síndrome de permeabilidad vascular, más que todo. Mientras que la nueva definición de 2009, que es del OMS también, es dengue. Voy a hacer una cosita, ¿verdad? No voy a tratar de parar esto porque no me deja mover eso. Ok, perfecto. Entonces, tengo que mover ese little pedacito que ustedes no ven, perdón. Entonces, esto se ve, es como más diluido, una diferente manera de definir al dengue severo, pero lo que hacemos en nuestros estudios, como van a ver, es que siempre clasificamos de ambas maneras. Entonces, vas a ver siempre un panel que tiene que ver con DHDSS, que es como el más estricto, y luego el de 2009 también. Entonces, aquí es una, bueno, sabemos que esta infección secuencial con diferentes serotipos lleva a una enfermedad más severa. ¿Y cómo puede ser? Bueno, aquí tenemos una persona que está infectada, por ejemplo, con dengue 1, con una infección primaria que es o inaparente, asintomática, o
mild. Dicen leve, pero honestamente yo he tenido dengue y no era nada leve, pero ni modo, le llamamos mild cuando es su primaria infección. Y uno tiene un buen respuesta de anticuerpos, tanto de células de memoria B como los long-lived plasma cells acá, y también tenemos la respuesta de memoria T, CD4, CD8. Y esto, esta respuesta inmune hace que se puede limpiar el cuerpo en una segunda infección con dengue 1, digamos. La realidad es que en nuestro cohorte hemos podido captar infecciones hemotípicas con todos los serotipos, pero eso realmente no lleva a una enfermedad y definitivamente no a una enfermedad severa. Entonces, normalmente miramos más que todo las infecciones heterotípicas, ¿verdad? Y cuando uno tiene una infección heterotípica, digamos con dengue 2 después de un dengue 1, en este caso, entonces uno tiene el riesgo de enhancement, ¿verdad? Que se llama el ADE, donde uno puede tener una infección peor. ¿Qué es este ADE? Porque lo vamos a hablar bastante en esta charla. Entonces, esto es cuando, digamos, el dengue 1 verde acá puede entrar en su célula blanca, ¿verdad? Que es una célula del myeloid lineage, ¿verdad? Como células macrófagos, monocitos, células dendríticas, etcétera. Pero en ese caso está por el receptor cognate directamente, ¿verdad? Y eso lleva a alguna infección. Pero cuando hay una segunda, ¿verdad? Tenemos los anticuerpos verde hacia dengue 1, pero que se unen con el dengue 2 azul y por medio de la porción FC, que se une con el receptor FC, se ayuda a la entrada del virus hacia la célula y producción de más infección que también activa entonces las células inmunes, pero hacia la primera infección y no la segunda, y por eso no se puede... no es efectivo la respuesta inmune hasta la segunda infección. Solo muestro eso que es la curva ADE que se hace in vitro, porque vamos a ver un poco más tarde cómo se ve en vivo. Y aquí tenemos simplemente una dilución de anticuerpo que es un control, que no es hacia dengue y el virus no puede entrar en la célula porque no hay en las células aquí, K562, no hay un receptor cognate, solamente hay receptores FC gamma. Y en este caso, entonces, cuando uno tiene anticuerpos antidengue, cuando hay mucho, es neutralizantes. Y cuando hay nada, no hace nada. Pero hay un punto, como un sweet point, como decimos, donde hay un enhancement de la infección, ¿verdad? Y eso se llama la curva ADE. Entonces, en mi grupo lo que hacemos es trabajar como la totalidad del dengue, desde la virología molecular, la patogénesis, diagnóstico de la virología y también, el desarrollo de capacidad científica. Pero en este caso voy a hablar más que todo en la parte de ADE y de la epidemiología que vemos en nuestros cohortes en Nicaragua. Pero el punto es que empezamos trabajando dengue, pero cuando entró Zika, o sea, pudimos mover como todo el programa hacia Zika también. Y ahora en el cruce entre dengue y Zika. Igual todo eso es posible con esa tremenda colaboración que hemos tenido con Nicaragua más que 30 años ya. Dios mío, y tenemos bastantes estudios, uno basado en el hospital, otro ese cohorte que es comunitaria, otros en mujeres embarazadas y también directamente con las comunidades que empezaron con dengue, pero luego se expandieron a chikungunya, a Zika y también tenemos en paralelo con influenza y ahora con obviamente COVID. Entonces, ahora hablando de Zika, tenemos, como saben, ya empezó en África, luego no se dio mucha cuenta hasta una epidemia en Yap en 2007, luego en 2013 en Polinesia Francesa, y luego realmente la explosión en las Américas entrando en Brasil y luego por todos lados. Y más que todo es una enfermedad, como sabemos, bastante leve, menos que cuando la infección está durante el embarazo, llevando al Zika congenital syndrome, microcefalia y en adultos al Guillain-Barré. Más que todo es importante que acordarse que es muy semejante el Zika al dengue al nivel del virión y otra vez esta semejanza del antígeno que lleva a la reactividad cruzada de los anticuerpos. Entonces ya sobrevivieron la introducción. Felicidades. Y ahora vamos a ir un poquito a como setting the scene, hablando del cohorte y luego lo que realmente quería hablar, que es
una cuestión de qué pasa entre los anticuerpos dengue y Zika. Primero hablando del efecto de una infección con dengue previa de dengue sobre dengue, luego de una infección previa de dengue sobre Zika, y ahora por fin podemos dar la vuelta y mirar el efecto de una infección con Zika previa hacia dengue. Y al final, si tenemos tiempo, tengo como un summary también, una revisión de la literatura para ver las implicaciones, no solamente entre dengue y Zika, pero también para COVID-19 también. So, ¿cuál es el diseño de este famoso estudio de cohorte donde voy a hablar? Es como cualquier estudio de cohorte, se hace la enrolamiento de los niños, en este caso pediátrica, ¿verdad? De 2 a ahora 17 años, empezó en el 2004, y cada año tomamos una muestra sana. Y en esta muestra, cada año hacemos una serie de ELISAs, que voy a explicar más allá, donde comparamos los niveles de anticuerpos hacia dengue, Zika, chikungunya, etcétera, en el año. Y si hay un aumento de más que 4 o más veces, entonces decimos que esa persona fue infectada en el año interveniente, ¿verdad? Pero también estamos mirando todos los casos, toditos los casos de cualquier episodio médico. Y cuando se ve algo que podría ser dengue, Zika o chikungunya, tomamos muestras agudas y convalecientes para IgM, IgG, serología, PCR y aislamiento viral. Entonces, así capturamos todos los casos, también las infecciones. Y lo bonito es que uno puede, como es un estudio de cohorte prospectivo, y tenemos todas esas muestras ya en seroteca, y también los PBMCs, podemos ir antes de la epidemia en cuestión para ver qué hubo en esos anticuerpos o células antes de la infección para que la persona tuvo una infección inaparente, sintomática o grave. Entonces, esto es lo bonito. Esto está mirando los case counts a través de 2004 hasta, bueno, eso solamente 17, pero obviamente seguimos hasta ahora. Y esto vemos dengue 1 en amarillo, vemos dengue 2 aquí, dengue 3, y se ve que cada epidemia tiene tendencia de ser dominado por un serotipo, como vemos en varios países en las Américas, ¿verdad? Pero ahora cuando ves todos los diferentes serotipos, vemos que hay como cada año más o menos hay dengue. Pero luego, cuando entró chikungunya y luego Zika, eran epidemias enormazos, ¿verdad? Como muchísimo más grandes que los dengue, porque era completamente susceptible a toda la población. Pero eso nos dio la oportunidad de mirar cómo es el efecto de dengue sobre con Zika y luego al revés. Ups. Entonces, ahora llegamos a lo que quería hablarles más que todo. Ya perdí mi reloj. Ok, ahí vamos. Entonces, primero, la pregunta es que si anticuerpos pueden ser protectores, como uno espera de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, primero miramos un estudio de que Lia Katzelnik hizo sobre los anticuerpos neutralizantes. Y esta es una imagen, una figura del paper que se muestra en el eje Y, los títulos neutralizantes preinfección. Vemos que en las infecciones inaparentes, el título era más grande, más mayor, ¿verdad?, que una infección sintomática. Y es significativa, entonces puede decir que los anticuerpos neutralizantes son protectivos. Igual cuando uno miraba el título del anticuerpo neutralizante hacia el virus específico, el serotipo específico de la próxima infección. Ok, bien. Entonces, ¿pero qué pasa con los otros anticuerpos que son los que son binding antibodies, verdad? Que es lo que se mide en una ELISA. Y en este caso, lo que vemos es un análisis que también hizo Lia como postdoc conmigo. Y ella hizo varios análisis. Uno que era un Cox Proportional Hazard Model. Otro que era un Conditional Logistic Regression y otro tipo de regresión logística, y solo voy a mostrarles uno que es que cuando miró en el eje X diferentes cantidades o títulos de anticuerpo, vimos el hazard ratio, y eso es comparado con alguien naive, que teniendo anticuerpos entre un título de 21 a 80 era un hazard de 7.5 veces mayor que ser naive, ¿verdad?
pero y menos que tener más anticuerpos o menos anticuerpos. Entonces ahí vemos este como sweet spot, como hablé. Y eso es para una enfermedad severa de DHF-DSS. Igual vimos el mismo patrón con el dengue, con warning signs y dengue severo del 2009, igual con hospitalización, pero aquí ya vemos que cuando uno tiene mayor cantidades de anticuerpos, aún solamente binding antibodies, ¿verdad?, de ese media en ELISA, empieza a ser protectivo. Lo interesante es que cuando miramos cualquier caso de dengue, o sea, dengue sintomática, no vimos este enhancement, pero sí vimos la protección. Pero acuérdense que eso era todos los dengues juntos, no los separamos por serotipo, que es algo que vamos a hacer luego en la charla. Entonces, esto es, en lugar de hacer el binning de los cuatro veces de anticuerpos, lo que vemos es un continuous gradient aquí, y eso se ve, los títulos de ELISA, pero se ve muy semejante a ese ADE curve que les mostré in vitro, ¿se acuerdan? Al principio de la charla. Entonces, esto está mirando en los niños mismos el título de ELISA de inhibición con el riesgo de DHF aquí en rojo. Y lo interesante es que luego se publicó el próximo año de Hendrik Salje et al. O sea, igualito vieron la misma cosa en otro cohorte completamente distinto en Tailandia. Entonces, parece que sí es verdad en las infecciones naturales. Y también, muy importante, si esto realmente es ADE. Lo que realmente mostramos en ese entonces era la relación entre el título preinfección y el dengue severo. Pero acuérdense que yo había dicho que el ADE pasa por la infección de las células donde hay más virus. Entonces, para hacer ADE clásico, hay que demostrar que hay una viremia, o sea, mayor. Y entonces, regresamos a los mismos casos, casi los mismos casos, y a la viremia. Ese fue un paper que salió con Jesse Wagner, y mostramos, o sea, que había una interacción significativa entre el título preinfección y la viremia, el viral load, ¿verdad?, en la presentación. Y luego también mostramos que había una relación significativa entre la viremia y la enfermedad severa. Y luego también miramos que si uno controlaba por viremia, se desapareció la relación entre título de preinfección y dengue severo, que eso se llama un formal mediation analysis. Y así pudimos demostrar que realmente eso fue ADE clásico. Y es importante eso cuando ya hablamos de COVID al final. Entonces, y lo importante también es que no solamente en infecciones naturales, sino también en la situación de la vacuna de dengue. Como sabemos, había el estudio de, bueno, un estudio, pero la vacuna y el ensayo clínico de la vacuna de Dengvaxia, donde se mostró que al final en los seropositivos la vacuna era protectivo, pero en los seronegativos, los que eran naif y tuvieron la vacuna y luego una infección natural, había un enhancement, o sea, de severidad. Y eso causó muchos problemas en las Filipinas, etcétera, hasta que la compañía tuvo que cambiar el label para que ya no se puede utilizar en los que son seronegativos. Entonces, esto fue la historia de dengue sobre dengue, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene una infección previa de dengue y sobre Zika? En este caso, entonces, in vitro, mucha gente se interesó temprano y se hizo mucha investigación y se demostró que anticuerpos hacia dengue podría hacer el enhancement de Zika in vitro. Pero uno puede hacer mucha cosa in vitro y enhancing, o sea, cruzada con varios diferentes virus y flavivirus. Entonces, hay que tomar eso como un grano de sal, como decimos. También se mostró en modelos de ratones que podría hacer el enhancement. Pero cuando llegamos a los modelos de primatos, ¿verdad?, de non-human primates, esto ya no se veía ese enhancement. Pero los números son chiquitos, ¿verdad?, porque los monos es como éticamente es un problema y también es muy caro. Entonces, realmente uno tiene que verlo en humanos. Pero con Zika es difícil, porque ¿qué es un caso de dengue severo en Zika? Muchísima es leve, aparte de en los estudios, o sea, en las embarazadas. Entonces, muchos grupos trataron de hacer
estudios prospectivos para ver exactamente este punto en embarazadas. Y, por ejemplo, nosotros participamos en uno, era 10 países en las Américas, 10 sitios en 7 países en las Américas, pero era tan brutal y rápido la epidemia de Zika que casi todos los sitios empezaron después de la epidemia. Y al final, acabamos de terminar el estudio, pero no había muchos casos en ese momento. Suerte que ya se fue y no había más mujeres en riesgo, pero no se pudo realmente contestar a esa pregunta. Y pienso que todavía no sabemos en esta población. Pero lo que sí pudimos mirar es en nuestro cohorte sobre Zika, no severo, pero simplemente sobre infección y Zika sintomática. Y lo que vemos aquí es un análisis que hizo Aubrey Gordon en nuestro grupo, que colabora con nuestro grupo, sobre ya habíamos mostrado que sexo femenina y edad era un factor de riesgo, ¿verdad? Encima de uno. Esto es un estudio de odds ratios y vamos a mirar más que todo el modelo multivariado. Entonces, sexo femenina y mayor edad era un factor de riesgo para infección, pero ser dengue inmune no hacía nada. Cuando uno miraba Zika sintomática, entonces lo que era interesante es que estar dengue inmune, o sea, porque ya sabemos con la historia de dengue en el cohorte, si la persona ya estaba expuesto al dengue, eso fue protectivo. Entonces, protectivo a un Zika sintomática y también protectivo contra un Zika sintomática controlando por infección. Entonces, no vimos un enhancement, sino vimos que el dengue anterior o previo era protectivo hacia Zika sintomática. Y también vimos que la cantidad de anticuerpos, lo mayor anticuerpos, era más protectivo. Entonces, este fue el little historia, el cuentito sobre dengue y sobre Zika. Luego no había nada, como saben, por 2 años, 2018 y 2019, 17 y 18, casi no había ningún caso de dengue ni Zika, pero en 2019 tuvimos una enorme epidemia en Nicaragua y también en otros países en las Américas, y esto nos permitió mirar el contrario, que era cuál es el efecto de Zika, infección previa Zika, hacia dengue. Y entonces voy a hablar eso ahorita. Entonces, para resumir, cuando uno tiene una infección primaria con dengue y un secundario con dengue, vemos que, o sea, anticuerpos intermediados, ¿verdad? Low levels, intermediate levels, llevan a un enhancement, pero los anticuerpos niveles altos son protectivos. Y aquí son las referencias en monos y en humanos. Cuando se ve, dengue y una segunda infección con Zika, vemos que la infección parece ser protectivo a Zika no complicado y también que los anticuerpos son protectivos cuando son a un alto nivel. Entonces, la otra pregunta entonces es dónde estamos ahorita, que es qué pasa con una infección previa con Zika, y vemos que se puede enhance la viremia en monos, pero no se sabía qué pasa en humanos. Entonces, regresamos al cohorte y ahora mirando la infección previa con Zika hacia dengue, y ahora vemos que estos son las epidemias de dengue durante el cohorte, ese grande en azul que es de Zika y ese grande ahorita después que era de dengue 2, únicamente dengue 2. Y lo que hicimos es usar diferentes ELISAs, uno que se llama la ELISA de inhibición de dengue, otro que hicimos que se llama la ELISA de inhibición de Zika, luego otro ensayo competitivo que realmente era mejor en mirar solamente anticuerpos hacia Zika, y eso combinado con todos los casos sintomáticas y mirando estos ensayos serológicos año por año pareados, ¿verdad? Entonces no mirando todo de un solo, sino todo el historial que teníamos de cada niño año por año. Y así vemos cómo se podía hacer los infection histories, las historiales de la infección con dengue y Zika a través del cohorte, y así ponerlo como que si habían tenido un dengue, un Zika, dos dengues, más que dos dengues, un dengue y un Zika, o dos dengues más un Zika.
Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, lo que vimos ahora, estamos hablando con el impacto de la historia de la infección y vemos la probabilidad de tener un dengue sintomática con esas diferentes historias. Tenían un dengue anterior, eleva la probabilidad de un dengue sintomática. Eso es post-Zika, ¿verdad? También tener una infección con Zika eleva el riesgo de un dengue sintomática, otra vez con dengue 2. Lo interesante, entonces, es que cuando uno tiene dengue y dengue, o dos dengues y también más que dos dengues, eso ya no es, o sea, un factor de riesgo, es protectivo. Y eso ya se sabe. Pero lo muy interesante es tener un dengue y un Zika, todavía es un aumento de riesgo. O sea, el segundo Zika no actúa como el segundo dengue en términos del riesgo para un dengue sintomático. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de dengue severo? Entonces, aquí vemos el dengue severo 2009 y el DHDSS del 1997. Y lo que vemos, bueno, ya habíamos mostrado que tener un dengue anterior es un factor de riesgo para dengue severo, ¿verdad? Y ahora vemos, muy interesante, tener un Zika o un dengue más un Zika te pone en riesgo para dengue severo, tanto por el 2009 como para el DHFDSS clásico, que es muy interesante. También miramos en nuestro otro estudio que no he hablado, pero en paralelo tenemos un estudio hospitalario que está ya 21 años con el mismo protocolo y no tengo tiempo para mostrarle los datos, pero también usando otro estudio completamente diferente, pudimos también demostrar que una infección previa con Zika también estaba asociado con un riesgo mayor de dengue severo en ese otro estudio hospitalario. Entonces, para resumir, ahorita voy a estar, o sea, construyendo la historia. Este demuestra que un Zika anterior puede enhance la enfermedad con dengue 2. Ahora, ¿qué pasa con anticuerpos? Entonces, ahora estamos mirando, en lugar de la infection history, estamos mirando la cantidad de anticuerpos, el título de anticuerpos, y como mostramos anteriormente, esto es ya con dengue 2, después de la epidemia con Zika, tenemos un aumento en el riesgo, otra vez con ese pico en tener título de 21 a 80. Para dengue sintomática, pero también para dengue severo 2009 y también DHFDSS. Entonces, también esto, si vemos los títulos de Zika, anti-Zika, anticuerpos, o sea, también miramos la misma cosa. Es solamente como un proxy para los anticuerpos que son, o sea, con reactividad cruzada hacia dengue. Entonces, esto demuestra en este momento, ¿verdad? Después de la epidemia de Zika, tenemos este enhancement con el pico de 21 a 80. Ahora regresamos a nuestros datos anteriores del otro paper y miramos únicamente si el virus infectante es dengue 2. Eso es importante porque en el primer paper solamente miramos cualquier dengue infectante, ¿verdad? Y ahora estamos mirando únicamente dengue 2. Y lo que vemos es que solamente dengue 2 vemos que hay un aumento de riesgo para un dengue sintomática contra inaparente y también un aumento contra dengue severo. Ahora, esto demuestra encima del Zika que cualquier dengue puede hacer un enhancement con dengue 2. Ahora, ¿qué tal con dengue 1 y dengue 3? Ahora, otra vez, estamos mirando el tiempo antes de Zika, porque eso es cuando tenemos más datos sobre los otros serotipos. Y muy interesante, lo que vemos con dengue 1 y dengue 3 es que no hay un aumento de riesgo para dengue sintomática, sino que es protectivo. Y ahora, ¿qué pasa con dengue severo? Para dengue 1, nunca hay un enhancement. Es siempre protectivo para dengue sintomática y para los dos tipos de dengue severo. Pero el dengue 3, es cuando es infectante, el virus infectante es dengue 3, se ve una protección contra dengue sintomática, pero se ve que aún hay un aumento de riesgo para el dengue severo. Súper interesante, muchas asimetrías, ¿verdad? Entonces, ahora les mostré que tenemos esa asimetría, que el dengue no, o sea, tenemos protección y enhancement para dengue 3,
pero solamente protección cuando es dengue 1. Luego, ¿qué pasa con Zika? Entonces, con Zika vemos que títulos de dengue son protectivas contra Zika y títulos de Zika son protectivos contra Zika también. Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos? Que un dengue puede enhance, un Zika puede enhance dengue 2, que el dengue, anticuerpos contra dengue puede enhance dengue 2, que anticuerpos de dengue pueden proteger y enhance dengue 3, pero solamente protegen contra dengue 1. Ahora, Zika, perdón, dengue, cualquier anticuerpo de dengue puede proteger contra Zika y también Zika protege contra Zika. Entonces, es súper complejo, ¿verdad? Tenemos muchas asimetrías entre dengue y Zika y también dentro de los dengues, que es muy interesante. Ahora, ¿cuáles son las predicciones? Solamente hemos tenido una epidemia de dengue 2, entonces no sabemos todavía qué pasa, pero la predicción sería que después de esa epidemia de Zika que tuvimos en 2016, que si entra dengue 1 en Nicaragua o tal vez en Argentina, digamos, que habrá protección. Si es un dengue 3, pensamos que habrá protección contra dengue sintomática, pero enhancement de dengue severo. Nunca vemos dengue 4 en Nicaragua, pero si estuviera, pensamos que pasaría igual al dengue 2. Podemos hablar tal vez por qué pensamos eso, pero eso es la predicción. Y yo pienso que estoy, no puedo mirar bien, pero estoy ya casi terminando en mi tiempo. Entonces voy a terminar con algunos pensamientos sobre qué quiere decir eso. Entonces, cuando miramos los diferentes modelos, veremos que in vitro uno puede ver enhancement en cualquier situación. Dengue, Zika, dengue. También en ratones podemos ver enhancement en las tres situaciones. Pero ya en monos vemos enhancement cuando es dengue a dengue. Vemos protección cuando es dengue a Zika y vemos enhancement cuando es Zika a dengue. O sea, los monos son mucho más semejantes a los humanos que in vitro en ratones. Todavía no sabemos en la situación realmente de embarazadas. ¿Qué pasa con la calidad de la respuesta inmune? Y yo sé que estoy ya terminando con mi tiempo, pero es interesante, regresando a mucha literatura que salió en 2017 y 2018 sobre la calidad de anticuerpos, se ve, casi pudimos predecir lo que hemos visto en seres humanos, porque se ve que, por ejemplo, una infección primaria con Zika puede inducir anticuerpos antidengue que facilitan ADE, en modelos animales y human skin explants. También vimos en humanos que en una infección primaria con Zika induce a menos anticuerpos neutralizantes heterólogos, sugiriendo que podría ser potencialmente enhancing. Que una infección secundaria también con Zika tiene muy buenos anticuerpos contra Zika, pero no contra dengue. Eso es diferente cuando vemos dengue y dengue. Entonces ya teníamos un poco de idea de qué pasa con los anticuerpos. Pero que hay también algunos anticuerpos monoclonales que sí son bastante protectivos. Entonces puede ser que haya todavía algunos anticuerpos protectivos específicamente, pero eso es también más que todo entre dengue 3 y Zika, dengue 1, pero en epítopes aislados. Entonces, hay algo muy interesante de ahí. También hay un rol de la estructura del virión, porque el virión es más tighter, digamos, que dengue. Y estas diferencias entre los dengues y también entre dengue y Zika puede tener que ver con la estructura del virión. Y no tengo tiempo, pero eso acaba de salir en el Current Opinions in Virology, pero hay 5 diferencias, y ahora hay un sexto, entre dengue y Zika que podría explicar eso a nivel estructural. Que el dengue, especialmente dengue 2, respira más que el Zika, tiene un extra aminoácido en el CD loop que lo estabiliza más al Zika que al dengue. Hay un glycan, un glycan loop en el 154 en Zika, que es 143 en dengue, que cubre el fusion loop. También hay un glycan en el aminoácido 67, que es muy importante, es en el dimer, esa interfase que hablé, que es diferente entre dengue y Zika. Y también
que tenemos el furin cleavage site, que es diferente de eficacia entre dengue y Zika, y puede ser que los Zikas son más maduros que el dengue. Y todo eso pensamos que puede tener, you know, un efecto que puede explicar la asimetría que vimos. Hay también implicaciones para dengue, vacunas de dengue, porque o sea, es muy importante que se mide no solamente todos los serotipos juntos, porque pensamos que tal vez puede ser una mezcla de enhancing y protección, ¿verdad? Y que hay que estar pendiente de esas dos cosas, y también que son diferentes entre los serotipos de dengue. Entonces es importante mirar serotipos por separado. Y con, ¿qué quiere decir para vacunas de Zika? Es potencialmente un problema, ¿verdad? Porque si una infección con Zika puede llevar a más infecciones sintomáticas y también severos en una próxima infección con dengue, al menos dengue 2. Entonces hay que cuidar con las vacunas de Zika, pero no todos, ¿verdad? Porque sabemos que ya algunas vacunas son engineered para hacer diferentes tipos de anticuerpos. Por ejemplo, el stabilized dimer vacuna, vacunos de ED3 o vacunos hacia NS1, por ejemplo. Y entonces uno puede pensar en esa manera. Y final, entonces para terminar, ¿cuáles son las implicaciones para SARS-CoV-2? Porque ya se habla de que sí hay ADE en COVID y no sabemos eso realmente. Y es importante, ¿qué queremos decir para ADE? Porque el ADE que hablamos de los flavivirus es muy específico y es lo que yo describí, es como el ADE clásico, que es lo que yo estoy hablando. Esto no se ha demostrado todavía para COVID. Pero es muy importante mirar qué pasa con COVID, no solamente después de un COVID para otro COVID-19, pero también cuál es la relación entre los coronavirus humanos circulando antes y el SARS-CoV-2, ¿verdad? Hay algunos reportes, pero son más como un hiperinflamatorio, pero no parecen que son medidos por una alta viremia. Entonces puede ser algo, pero no es el ADE clásico y realmente tenemos que hacer mucho más investigación sobre esto. Y es muy importante tener grandes ensayos de fase 3 y también seguir en la fase 4 después de la registración para ver en mucha más gente, tener como ojo para que si algo raro pase. Pero también como dengue y como Zika, uno puede engineer los vacunas para ser más seguros, aun de una infección natural, ¿verdad? Anyways, con eso, muchísimas gracias por tu tiempo. Voy a terminar con Lia Castle, que realmente ha sido la estrella aquí. Acabo de pensar empezar su posición independiente en el NIH. Seguimos colaborando mucho en eso. Obviamente, Josefina Coloma, Magelda Montoya, Fausto Busto, mucho en ese trabajo, la otra gente en mi laboratorio. También tengo un postdoc trabajando específicamente sobre estas preguntas que salen de este paper y de toda esa cuestión de inmunidad cruzada, si alguien está interesado. Tremendo agradecimiento a nuestro equipo fantástico en Nicaragua, en el Laboratorio Nacional de Virología, ISSI, en ICS, en nuestro instituto, Dr. Ángel Balmaceda, o sea, Dr. Acuani, el equipo en el Centro de Salud, Sócrates Flores, el hospital, el ICS, y a los niños en nuestro corte y también el financiamiento, y voy a terminar ahí. Muchas gracias. Bueno, Eva, muchas gracias por tu charla, la verdad que un lujo escucharte. Muy lindos datos, si fueron surgiendo preguntas durante la charla, algunas las fuiste contestando y vamos a tener tiempo para hacerte un par de preguntas. La primera es de Alejandra de Pergamino, que pregunta si nos puedes comentar acerca de la ocurrencia de reinfecciones con un mismo serotipo de dengue. Si pensás que tienen que ver con una variación de genotipo o linajes del virus que infectan, o si hay otros factores que están influyendo. Sí, muy interesante. Entonces, con el estudio cohorte, porque tenemos, o sea, el mismo niño y podemos ver en una persona, ¿verdad?, las infecciones repetidas. Como mencioné, sí pudimos capturar un hemotípico con dengue 1 y 2 y 3, pero hemos visto más infecciones hemotípicos dengue 2 en esta epidemia y pensamos, ok, so mi teoría es que dengue 2 casi siempre se ve, y dengue 4 también, la infección sintomática y definitivamente severo en una segunda infección. Que las
infecciones primarias tienen tendencia de no ser sintomáticas y puede ser, y hemos visto en algunos casos donde hay una infección, pero no hay una seroconversión. Y cuando tenemos otra infección con dengue 2, se ve como que si fuera primaria, aunque sabemos que esa persona tuvo una infección anterior. Entonces, con dengue 2 en particular, y eso me hace pensar que tal vez los dengue, por ejemplo, dengue 1 y dengue 3, se ve más infecciones severos en los primarios, ¿verdad? ¿Qué sí. tal si hubo una infección con dengue 2 anterior que nunca se registró en el sistema inmune, verdad? Eso es completamente una hipótesis, no sé. Pero es algo que estamos súper interesados en esto. Pero con la misma, o sea, dengue 1, dengue 1, dengue 2, dengue 2, Zika, Zika, no pensamos que esto lleva a una infección severa, al menos. Puede ser un poco sintomático, pero no pensamos que eso realmente es donde está la carga de, o sea, de la enfermedad. Ok. Otra pregunta dice, si la circulación de dengue altera la circulación de otros virus como Zika y chikungunya, ¿y cómo se explica esta alternancia que se ve en los picos de casos entre Zika y dengue? ¿En relación con el ADE o con la competencia por el hospedador, no? Sí. Bueno, con chikungunya y tenemos, cuando hay uno que entra en full, es como uno ve que hay una gran epidemia y que aunque al principio hay como dengue y Zika co-circulando, lo que vimos, por ejemplo, cuando entró Zika, había dengue y chik al mismo tiempo, pero cuando empezó Zika, ya no había nada más que Zika. Y no es, hay estudios entomológicos y el mosquito sí puede, perdón, el Zika, o sea, el mosquito puede llevar los diferentes virus al mismo tiempo y uno no altera dentro del mosquito la capacidad de transmitir. Pero yo pienso es como es más estocástico de cuando como hay más Zika circulando, entonces siempre hay más y luego más personas con Zika y más mosquitos con Zika porque hay más personas con Zika y que simplemente es por eso que uno tiene la dominancia de uno a un momento epidemiológico, ¿verdad? No tanto uh-huh. por exclusión, simplemente porque es just like uno gana y luego eso es lo que hay en la población más que todo. Bien, una última pregunta, Eva. Acerca de las interacciones entre flavivirus. Zika y dengue se detectan en algunas zonas de Estados Unidos y también se ve que en otras zonas de Estados Unidos hay otros virus como St. Louis encephalitis, que también está presente en Argentina. ¿Crees que la presencia de St. Louis encephalitis también puede tener alguna implicancia en la inmunidad contra dengue o contra Zika? Ya, es muy interesante. No se ha visto tanto, al menos al nivel de enhancement, no se ha visto tanto dentro de los flavivirus, aunque hay una historia entre JEV y Ross River virus, posiblemente en Australia. Merri Valley encephalitis y Ross River. Pero, y hay posiblemente alguna interacción entre dengue y Japanese encephalitis en Asia sureste, pero no han visto tanto. La cosa es que Zika es tan más cercana al dengue que yo pienso que se ve eso más por la cercanía. Porque uh-huh. los otros son un poco más separados. Entonces, es siempre una balance, porque es como, se puede cross-neutralize, pero también cross-enhance, okay. ¿verdad? Entonces, es como bien para el virus si es hay cross-enhancement, pero uno no quiere demasiado, porque luego se puede ser neutralizado, ¿verdad? Entonces, sí. es como una balance, y tiene mucho que ver por la relación antigénico entre los diferentes flavivirus. No sabemos de St. Louis encephalitis en Estados Unidos casi para nada. Ok, porque acá también vemos que St. Louis encephalitis, al momento del diagnóstico, se ve bastante reacción cruzada con dengue, y por eso también venía esa pregunta, así que... O sería interesante, porque como dengue no hay tanto en Estados Unidos y no se mide y no se piense, ¿verdad? Es como, ustedes serían en una situación muy interesante de ver eso, si hay algo, alguna infección inmunológica, sí. Bueno, antes de despedir a Eva, quería pedirles que se quede... Ya, Eva, nos estamos quedando sin tiempo, así que quería pedirles que se queden conectados, que vamos a hacer un balance del Congreso y vamos a presentar las próximas actividades de la Sociedad Argentina de Virología. Y Eva, te queremos agradecer por el tiempo que te has tomado, tu presentación fue muy, muy linda, y esperamos verte en Buenos Aires en un próximo Congreso. Y muchas gracias. Mándamelo por email, y etcétera. Entonces, muchas Seguro. Gracias por tu tiempo y por la invitación. Gracias a vos, Eva. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias, Diego. Gracias, Seba, también. Es el momento de agradecer nuevamente, ya sobre el cierre de esta cita, a todos los que nos ayudaron para que esto se concrete. Hablamos ahora de Altona Diagnostics Argentina, Biodiagnóstico, Roche y Thermo Fisher Scientific. Ellos nos han dado una mano muy grande, diría que imprescindible, para haber estado reunidos en estas tres jornadas. Momento de presentar ahora a la doctora Andrea Mangano para las palabras de cierre. Andrea, ustedes saben, es vicepresidenta del Congreso Argentino de Virología 2021 y jefa de la Unidad de Virología y Epidemiología Molecular del Hospital Garrahan. Andrea. Gracias, Diego. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos y todas por acompañarnos en esta nueva actividad, en esta nueva experiencia que fue el MINICAP 2020. Estamos realmente muy contentos con su desarrollo en esta nueva modalidad. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Mariano Pérez Filgueira por haberme convocado allá por el 2018 a pensar y organizar el CAP 2020, que tuvo, como ustedes saben, transformarse en el CAP 2021. Cuando tuvimos que reprogramar el Congreso, pensamos en no dejar de encontrarnos en esta fecha, o en la fecha originalmente definida, y así fue como surgió el MINICAP, que estuvo acompañado de dos actividades pre-Congreso que nos permitieron abordar la temática del COVID desde nuestra especialidad. En nombre de la Comisión Organizadora y la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Virología, queremos agradecer nuevamente a los expertos y expertas por el tiempo tan generosamente compartido. Y un agradecimiento especial a todas y todos los que nos acompañaron durante las transmisiones en vivo y a los que por cuestiones de horario lo vieron después, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Desde que empezamos a pensar el CAP con Mariano, uno de nuestros objetivos fue asegurar el balance de género en la participación, no solo en las mesas redondas, sino especialmente en las plenarias. Con ese espíritu lo hicimos en la organización del MINICAP. Y así, de las tres mesas redondas con 9 participantes, 4 exposiciones fueron realizadas por mujeres. Y de las 3 plenarias, 2 fueron dadas por mujeres. Excelentes. Logrando una participación igualitaria del 50% en las 2 categorías. Esperamos que cada vez sea más frecuente y más natural estas proporciones en los eventos científicos. De hecho, es la primera vez que se alcanza en un evento de la Sociedad Argentina de Virología. Estamos muy orgullosos de este logro. En relación a los que nos acompañaron en esta ocasión desde sus casas o trabajos, recibimos 750 inscripciones y hasta hoy alrededor de 2.300 reproducciones por día en los canales de transmisión. Muchas gracias y también gracias por contribuir con las preguntas a los disertantes. Esta modalidad también nos permitió que nos vieran no solo desde distintos lugares de Argentina, sino también de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá. A todos ellos, muchas gracias. Tuvimos una excelente selección de temas y disertantes realizados por el Comité Científico. Haciendo un muy breve recorrido en estos 3 días, aprendimos sobre las interacciones entre los fagos y sus hospedadores y cómo los cambios en la diversidad de fagos dentro del biroma intestinal se correlacionan con modificaciones en el microbioma bacteriano. La evolución del virus de la influenza A H9N2 en el modelo de codorniz y también compartimos la experiencia brasilera en la detección de SARS-CoV-2 en efluentes cloacales para contener la aparición de brotes. Y disfrutamos de la charla sobre virus Andes y la identificación de individuos superpropagadores. El segundo día fue dedicado a COVID. Recorrimos de los aspectos básicos, como la estructura de la glicoproteína de fusión, avances en el desarrollo de vacunas locales y los tratamientos actuales. En el tema de tratamiento, así como el doctor Suet claramente explicó que el tratamiento con corticoides es el único tratamiento con eficacia demostrada en pacientes con requerimiento de oxígeno, disminuyendo la mortalidad, es importante que cada uno de nosotros, desde su lugar, no fomentemos, es más, desaconsejemos el uso de tratamientos sin evidencia científica. Consideramos que este es un punto muy importante y cada uno de ustedes puede ser replicante de este concepto en sus lugares. Finalmente, durante la tarde de hoy, que fue una excelente tarde con charlas muy entusiastas, nos actualizamos en virus emergentes como fiebre hemorrágica,
estrategias de control de dengue en países de alta incidencia como Paraguay, y conocimos algunos candidatos para tratamientos antivirales para el virus Zika y sus mecanismos de acción. Y finalmente concluimos con la excelente charla de la doctora Harris sobre la actividad, en esta actividad con la charla sobre la relación de Zika y dengue desde la inmunidad y el desarrollo de enfermedad. Muchas gracias y le doy el pase a nuestro presidente. Estamos esperando. Ahora sí, gracias, Diego. No, gracias, le decía gracias a Andrea, a todos los que estuvieron con nosotros, todos los expositores. Hemos disfrutado mucho de toda la actividad y lo que estamos viendo acá es el equipo del CAP 2021. No voy a nombrarlos a todos, solo voy a nombrar a una persona que me olvidé de nombrar la primera vez, que es María Cruz Miraglia, que forma parte del equipo técnico del Congreso, que es investigadora del CONICET, y forma parte de este grupo de jóvenes que han abrazado la causa del Congreso con tanta pasión. Para cerrar, nuestros próximos eventos, en diciembre estemos atentos a la 40 jornada científica anual, la 40ª jornada científica anual de la Sociedad Argentina de Virología, que es ya un clásico de todos los años. Este año vamos a hacerla, seguramente en formato virtual, y ya les diremos bien las fechas. Y como siempre decimos, nuestra intención de hacer el congreso el próximo año, en los auditorios de Puerto Madero, en paralelo al Congreso, como las anteriores ediciones, va a estar el 6º Simposio de Virología Clínica, el 4º Simposio de Virología Veterinaria, y por primera vez acompañándonos, el 5º Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental y Alimentaria. De mi parte, solo agradecerles. Y bueno, nos estamos viendo en muy breve tiempo. Muchas gracias a todos. A todos, entonces, buenas tardes. Gracias, Mariano. Gracias a la SAB por la confianza. Y claro, la cita es, si no nos vemos antes, el 29 de marzo. Allí estaremos, seguramente, y si la medicina lo propone, ojalá presencialmente, y si no, haremos todo lo posible para estar, como en estas tres jornadas, muy cerca de ustedes. Buenas tardes.